Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Bien. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Soy José Manuel García Vázquez, director de Encuentros Complutense, y hoy contamos con Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de nuestra universidad. Gracias, Manuel. Es un lujo contar con él y además nos facilita el trabajo. El Encuentro Complutense lo que trata es de difundir y de forma divulgativa lo que se hace en la universidad, a veces también para estudiantes, pero también para la sociedad en general. El tema de hoy, neurociencia y drogas, es un tema apasionante. Algunas anécdotas mientras que lo estábamos montando es que según estábamos trabajando en el despacho y decíamos, ha llegado ya lo de las drogas, el cannabis, ¿para cuándo lo dejamos? Tal, la gente había como un la gente nos preguntaba, pero ¿qué está pasando? ¿No? ¿De qué vais a hablar? El tema lo vamos a tratar en dos momentos. Uno es hoy, para ver cómo nos va a contar cómo actúan las drogas en el cerebro, y haremos otro posterior que viene anunciado, que será en octubre, creo que el 18, y que nos hablará del cannabis. Se pregunta, y seguramente que nos contestará, del cannabis, droga o fármaco, ¿no? Por otro lado, aparte de agradeceros de verdad la asistencia, yo he de reconocer que estaba un poco preocupado porque lo habíamos montado en una fecha complicada. Estamos en mayo, los estudiantes, finales de mayo, los estudiantes están con exámenes, no hay clases, y pero vamos, está completamente lleno el salón, o sea que se nota que el tema y el ponente son realmente atractivos. Recordaros que al final se podrá establecer un diálogo con él. Y por mi parte nada más, dar las gracias a todos y comenzamos cuando quieras, Manuel. Buenos días y muchas gracias a José Manuel, a Darío y a todo el equipo de Encuentros Complutense por esta amable invitación. Bien, como creo que es bien conocido por todos, el uso de las sustancias psicoactivas, que como veremos se sitúan muchas veces en un limbo difuso entre lo que normalmente llamamos drogas y lo que normalmente llamamos fármacos, en concreto en este caso psicofármacos, es inherente a la historia de la humanidad. Tenemos así testimonios de la utilización de alcohol por parte del ser humano desde hace al menos 12.000 años, es decir, en el final del Paleolítico, del uso, por ejemplo, de la cocaína, de la coca en realidad, la planta madre de la cocaína, del cannabis y del opio desde hace aproximadamente 5.000, 6.000 años, desde el Neolítico, y de la utilización, por ejemplo, de ayahuasca, peyote y tabaco desde la Edad del Bronce, aproximadamente 3.000 años. Bien, estas sustancias a lo largo de la historia han ido permitiendo al ser humano romper los corsés, las fronteras que nos impone nuestra química endógena, ir más allá de lo que puede dar de sí nuestra química endógena. Y de esta manera conseguir, por ejemplo, la evasión, la exploración, el placer, la paliación, el autoconocimiento, el contacto con el entorno, incluso no ya lo espiritual, sino más allá, lo místico, lo divino, lo cosmológico. Sin embargo, aparte de estos efectos buscados generalmente por los usuarios, estas sustancias, como bien sabéis, pueden también producir efectos no deseados. Y esto va a depender esencialmente, como veremos, de las características del consumidor. Obviamente hay personas que toleran mejor algunas sustancias, otras personas que las toleran peor, que son más vulnerables. También de la naturaleza química de la sustancia, creo que es vox populi, luego lo veremos, que hay sustancias que tienen un potencial intrínseco de abuso mayores que otras, hay drogas más duras claramente que otras. Y en tercer lugar, de lo más relevante probablemente, es el contexto de utilización, el cómo se utilicen. Como todo en la vida, las cosas se pueden utilizar bien o mal, y las drogas no son una excepción. Bien, hoy en día tenemos un conocimiento bastante preciso de cómo actúan estas sustancias en nuestro cerebro. Como veremos, se van a ver afectados esencialmente los procesos de comunicación química entre nuestras neuronas. Y esto es lo que trataré de explicar de manera lo más comprensible posible. Bien, antes de entrar vamos a reflexionar acerca de algunos términos y de algunos aspectos. En concreto, vamos a hablar de drogas, vamos a intentar definir
qué es una droga. Veréis que no es sencillo, por mucho que parezca que sí. Bien, hay algunas personas que afirman que el término droga procede del árabe andalusí, pero en realidad la primera identificación clara del término procede del siglo XIV, en los Países Bajos, donde se empezó a utilizar la palabra drug, que literalmente significa seco, para hacer alusión a las plantas que se preparaban secas para su uso medicinal. Posteriormente, como sabéis, el inglés adoptó la palabra drug, que tiene relación obviamente con dry, seco, para definir a los medicamentos. Y hoy en día, de hecho, en inglés, la palabra drug se utiliza indistintamente para definir sustancias psicoactivas, bien de tipo droga, bien de tipo fármaco. En castellano solemos utilizar una definición como un concepto más restrictivo. Y normalmente, cuando hablamos de drogas, nos referimos a sustancias que pueden producir abuso, es decir, a drogas de abuso. Y así es como lo vamos a utilizar para entendernos en esta charla. Bien, esta es una definición, digamos, operativa, que nos puede servir para centrar un poco la cuestión. Ninguna definición de droga es correcta, siempre se le pueden sacar algunas excepciones, pero creo que esta nos puede servir, como digo, para plantear un poco la cuestión. Bien, fijaros en primer lugar que estamos hablando de sustancias. Es decir, las adicciones al móvil, al sexo, al juego, a internet, no se suelen considerar como drogodependencias, sino que en general las consideramos o se consideran como trastornos de conducta o trastornos de educación. Bien, fijaros también que a partir de esta definición, la diferencia entre una droga y un fármaco es bastante difusa. No parece, y suele ser el caso, que la diferencia sea sobre todo por una cuestión química, ya que hay sustancias, las mismas sustancias, por ejemplo, algunos principios activos del cannabis o del opio, que se pueden utilizar indistintamente como droga o como fármaco, siendo la misma sustancia. La diferencia entre droga y fármaco tampoco es una cuestión esencialmente farmacológica, ya que, como veremos, el mecanismo de acción sobre nuestro cerebro de drogas y fármacos es esencialmente el mismo. Tampoco es una diferencia, si queréis, de tipo médico, de tipo de seguridad en la utilización. Hay muchos fármacos, obviamente, que tienen efectos muy notorios sobre el sistema nervioso, que producen efectos psicoactivos, efectos sobre el comportamiento, sobre la conducta, sobre el estado de ánimo, sobre la percepción. Y de hecho, hay algunos psicofármacos, como los opioides, los psicoestimulantes, las benzodiazepinas o los barbitúricos, que poseen potenciales de abuso mayor que muchas sustancias que se consideran como drogas, por ejemplo, el cannabis o los enteógenos. Incluso si pensáis en términos socioeconómicos, socioculturales o también de historia de la humanidad, ha habido a lo largo de la historia y sigue habiendo lugares donde se utilizan sustancias como fármacos, mientras que en otros lugares se consideran drogas. Por ejemplo, hoy en día hay distintos países en el mundo que tienen implementados programas gubernamentales de dispensación de cannabis medicinal, mientras que el cannabis en muchos otros países, por ejemplo el nuestro, se sigue considerando como una droga. Es decir, las diferencias entre droga y fármaco no son muchas veces obvias. Y esencialmente podemos empezar a establecer algunas posibles diferencias, sutiles como veremos, en lo que respecta a dos matices, que diría que son casi de tipo social o tipo instrumental. Bien, por un lado, generalmente se considera que el uso de una droga no es un uso médico, es decir, no va destinado al tratamiento de una entidad patológica concreta. Esto obviamente tiene también unas fronteras muy difusas, porque si pensamos en un término más holístico, más general de salud, tal y como propugna la propia OMS, está claro que la mayor parte de los usuarios de lo que consideramos drogas, y me refiero a usuarios que las utilizan moderadamente, responsablemente, ocasionalmente, emplean estas sustancias precisamente en términos terapéuticos, en sentido amplio, dentro de lo que es el campo de salud mental, para paliar la anedonia, para paliar el estrés, para paliar el insomnio, para paliar la depresión, para paliar la ansiedad, para comunicarse mejor con sus congéneres, etcétera. Bien, otro matiz que suele considerarse entre droga y fármaco es precisamente el ser o no autoadministrada de forma controlada. Es decir, se considera generalmente que una droga es utilizada de manera no controlada médicamente, es decir, sin prescripción y seguimiento médicos. Aquí también tenemos una frontera un poco difusa porque, como veremos después, hay personas que se automedican psicofármacos. Y, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, hay personas que las toman bajo control médico y hay personas que se las autorrecetan. Y muchas veces, por tanto, se considera que en el primer caso la benzodiazepina es un medicamento, mientras que en el segundo es una droga. Como veis, una diferencia muy sutil.
Donde sí existe una diferencia muy clara, creo yo, es en el contexto de comparar sustancias legales con sustancias ilegales. Y ahí la diferencia clara es que en las sustancias legales, es decir, cuando se las compramos al Estado, sí que existe un control de calidad del producto. Mientras que las sustancias ilegales, cuando las compramos en el mercado negro, no existe un control de calidad del producto. Y eso es obviamente uno de los grandes problemas que tiene la no regulación de estas sustancias. Para poner algún ejemplo sencillo, cuando utilizamos un psicofármaco, por ejemplo una benzodiazepina como el Valium, nosotros sabemos si estamos tomando un miligramo, 5 miligramos o 10 miligramos. Y en ese abanico básicamente de 10 veces, que es mucho, pues podemos ajustar las dosis y por tanto el efecto deseado. Eso pasa también con las drogas legales. Si uno consume alcohol, sabe que la cerveza tiene un 4% de alcohol, que el vino tiene un 12% de alcohol y que el whisky tiene un 40% de alcohol. Es decir, nos movemos también entre la cerveza y el whisky, por poner dos ejemplos extremos, en un orden de 10 veces aproximadamente. Y uno sabe, obviamente, qué porcentaje de alcohol tiene lo que está tomando y de esta manera puede ajustar los volúmenes, las cantidades de alcohol que consume. Bien, con las sustancias no controladas, obviamente, no existe eso. Existe un problema, porque normalmente lo que hay en el mercado negro, el usuario no sabe lo que está tomando. Por poner un ejemplo, en las partidas que normalmente se decomisan de LSD, cuando se hacen los análisis, se ve que en cada cartoncito, en cada tripi, hay cantidades muy, muy variables de LSD. Desde prácticamente nada, 10-15 microgramos de LSD, hasta ya dosis bastante respetables, como 150 microgramos de LSD. Es decir, nos movemos en el mismo rango de dosis, 10 veces aproximadamente, pero en ese caso no sabemos cuánto nos estamos metiendo cuando nos tomamos un tripi, cuando nos tomamos un cartoncito de LSD. Podemos desde no tener efecto, si el cartón tiene 10-15 microgramos, a tener un cierto efecto, si tiene 50 microgramos, a tener un efecto más grande, si tiene 100 microgramos, o incluso, si no estamos habituados a la sustancia y somos muy sensibles, a tomarnos un tripi de 150 microgramos y, por tanto, tener un mal viaje. Bien, no solo eso, sino que se supone que un control de calidad de los productos legales nos dice también si hay contaminantes o no. No debe haberlos, obviamente, en estos productos. Mientras que, por ejemplo, siguiendo con el mismo caso, en las partidas de LSD que se decomisan hay muchas veces contaminantes, sobre todo por lo que llamamos anfetaminas psicodélicas, derivados de la dimetoximetanfetamina, derivados que ya sintetizó Alexander Sulgin hace bastante tiempo, el DOI, el DOB, el DOC, derivados halogenados de metanfetaminas. Y eso, como digo, pues es obviamente un problema inherente a la no regulación de las sustancias. Bien, una cuestión que surge de todos estos matices y que ya he avanzado y que iremos viendo a lo largo de toda la charla es absolutamente crucial para entender cuáles pueden ser los efectos deseados o no deseados del consumo de estas sustancias. Y es obviamente el cómo se utilicen, el contexto de utilización. Está claro, y lo veremos después, que hay sustancias que intrínsecamente tienen mayor potencial de abuso que otras. Pero cómo se utilice la sustancia es un factor absolutamente clave. Y creo que es perfectamente entendible por todos. La dosis no es lo mismo fumar un porro de marihuana que fumar 10 porros de marihuana. La frecuencia no es lo mismo tomar alcohol todos los días que tomarlo ocasionalmente. La pureza no es lo mismo tomar MDMA con una botellita de agua de compañía que tomar MDMA cortado con speed o cortado con otras anfetaminas como PMMA y encima mezclándolo con alcohol o cocaína como se suele hacer en una rave. Obviamente no todos los consumidores son iguales, no es lo mismo, por poner un ejemplo sencillo, el consumo de drogas por un adolescente de 12 años que por una persona de 40 años ya madura. Las características del entorno. Obviamente no es lo mismo tomar una droga solo y deprimido en una triste y lúgubre narcosala que tomarla en compañía de personas queridas en un paraje natural muy bello, etc. Bien, este contexto nos va a dar claramente una idea de qué riesgo tiene una droga para un individuo. Bien, y para empezar ya a entender un poco cómo nuestro cerebro procesa la información y cómo las drogas pueden influirlo, me gustaría reflexionar un par de minutos, acerca de este concepto cognoscitivo de realidad frente a ficción. Bien, podríamos estar horas y horas, días y días, años y años, en realidad la humanidad ha estado desde el principio haciéndolo, discutiendo sobre si existe o no una realidad objetiva. Esa discusión, como digo, va a ser completamente estéril. Ahora bien, lo que es absolutamente innegable en términos neurobiológicos es que esa realidad objetiva, exista o no exista, nosotros no podemos percibirla. Porque, por definición, nuestro cerebro, nuestro sistema de recepción y procesamiento de la información es absolutamente individual y, por definición, subjetivo.
El cerebro, como vamos a ver más adelante, lo que hace es captar información, transducir, transformar esa información, y por tanto el cerebro en esencia lo que hace es crear una ficción a partir de los estímulos que recibe. Y esa ficción, obviamente, la modelizamos por definición de manera personal, individual y por tanto subjetiva. Y obviamente esta química endógena que todos tenemos va a ser modulable por las drogas. Entonces es una cuestión clave que creo que todos tenéis claro, pero que me gustaría recalcarlo. Es decir, ahí fuera, fuera de nuestro organismo, no existen ni la luz ni los colores, por muy maravillosos que sean. Lo que existe son simplemente ondas electromagnéticas. Tampoco existe el sonido o la música, por muy maravillosa que sea, una sinfonía de Mahler. Ahí fuera existen simplemente perturbaciones periódicas del aire, oscilaciones periódicas de la presión del aire, concretamente. Tampoco existe ni el calor ni el frío, existen moléculas con distinta energía cinética. Tampoco existen los colores ni los sabores, existen simplemente moléculas que pueden unirse con distinta estructura química, que pueden unirse a receptores que tenemos en las papilas gustativas o en las fosas nasales. Es decir, ahí fuera no existen los sentimientos, no existe el amor, no existe el odio, no existe la maldad, no existe la bondad. Existen estímulos que nuestro cerebro ficciona creando ese tipo de supuestas realidades. Y por tanto, en términos de neurobiología cognitiva, la realidad no se define más que como la ficción que en cada momento nuestro cerebro considera como más verosímil. Bien, y os voy a traer un ejemplo. El otro día pasé por uno de mis rincones favoritos en Madrid, e hice una foto y pensé, bueno, pues vamos a ver cómo se podría ver esta foto desde distintos puntos de vista. Yo os adelanto que yo soy muy malo con el Photoshop y todo esto sería obviamente mejorable. Bien, esta es la visión que podríamos tener normalmente, muchos de nosotros probablemente, cuando contempláramos este paraje, para mí muy, muy bonito, muy lindo, en un día, digamos, normal. Si ese día nuestra neuroquímica está más baja, estamos con bajo estado de ánimo, con anhedonia, con depresión, pues probablemente lo viéramos algo parecido a esto. En cambio, esos días que nos levantamos eufóricos, pues podríamos verlo de esta manera. Es decir, una misma realidad puede obviamente percibirse de manera distinta en función del estado de ánimo nuestro o de cada uno de nosotros. Bien, y obviamente las drogas afectan a este tipo de percepción, es lógico. ¿Qué ocurriría si me hubiera bebido ese día 3 vinos, 40 mililitros de alcohol? Pues probablemente ya lo empezara a ver un poquillo borroso. Mucho más borroso, obviamente, si me hubiera tomado el equivalente a 4 whiskies, 120 mililitros de alcohol. Con un porro bien cargado, de 10 miligramos de tetrahidrocannabinol, el principio activo del cannabis, probablemente esta fuera la visión que tuviéramos. Si mezcláramos los 4 whiskies con 2 porros bien cargados, pues probablemente llegáramos a algo quizá parecido a esto. Si tomáramos una dosis moderada del LSD, probablemente lo viéramos así, que pasaría a ser probablemente de este estilo si tomáramos ya una dosis más elevada de LSD. Y si tomáramos el equivalente a 50 miligramos de dimetiltriptamina, el principio activo de la ayahuasca, y cerráramos los ojos después de ver esa imagen, probablemente nos encontráramos algo tal que así. Es decir, nuestro cerebro realmente crea ficciones, y crea ficciones determinadas en cada momento por una combinación entre sus factores endógenos y los estímulos exógenos que recibe. La clave en la maquinaria de transducción de información por nuestro organismo en general, y en concreto, obviamente, por el órgano rey, que es el cerebro, radica, en esencia, en unas moléculas de naturaleza proteica, moléculas de gran tamaño, que están localizadas en la membrana de nuestras células y, por tanto, permite a las células sensar, percibir, recibir lo que existe fuera de ellas. Y estas moléculas, por tanto, que son las que reciben los distintos estímulos, tanto de dentro como de fuera de nuestro organismo, son lo que llamamos receptores. Es decir, una célula cualquiera de nuestro organismo, pero en concreto las células por excelencia transductoras de información, las neuronas, tienen en su superficie muy distintas proteínas, muy distintas moléculas, que son capaces, por tanto, de percibir lo que viene de fuera, sensar y captar lo que viene de fuera, y transducir esa información, transformar esa información hacia adentro. Bien, muchas veces se establece el símil de una llave que se une a una cerradura para definir esta unión entre las moléculas o los estímulos que vienen de fuera, el candado o la cerradura y luego lo que ocurre debajo. Bien, y de hecho me he permitido traer un candado para que veáis que cuando una sustancia o un estímulo es reconocido por una molécula concreta, por un receptor concreto para esta sustancia o para este estímulo en la superficie de la neurona, la molécula o el estímulo se va a unir de forma muy fina y perfectamente específica
a este receptor, cuando se produce la unión, se produciría como un clic en términos moleculares, y esto haría que dentro de la célula, por esta parte del candado, la célula cambiara su bioquímica, cambiara sus reacciones que tienen lugar en su interior, y por tanto eso determina una respuesta por la célula. En el caso de una neurona, lo más sencillo es que esa neurona se active o que esa neurona se inhiba, con lo cual los procesos que dependen de esa neurona se van a activar o se van a inhibir. Por tanto, como os digo, estas moléculas de superficie de las neuronas y de todas las células del organismo, pero en concreto vamos a centrarnos ya en las neuronas, nos permiten detectar, por ejemplo, señales que le llegan al cerebro desde otras zonas del cerebro o desde otros puntos del organismo. Nuestras células se están constantemente comunicando y hay muchas células que mandan señales a las neuronas en forma de hormonas, en forma de neurotransmisores, y que son reconocidos, como digo, por moléculas específicas en su superficie. Se reconoce lo que viene de fuera, esa molécula cambia de forma y, por tanto, transmite la información al interior. Bien, esto vale no solo para los estímulos que las neuronas reciben desde dentro de nuestro organismo, nuestra química endógena, por decirlo así, sino también para todo lo que viene de fuera. Hay muchos estímulos físicos que ya hemos mencionado, la luz, el sonido, etcétera, que son reconocidos por receptores específicos. Pero también todas las sustancias que vienen de fuera, y vamos a centrarnos ya en las drogas y los fármacos, utilizan este mismo sistema de recepción por parte del organismo. Y lo que es más notorio, y que vamos a ver después, es que las drogas y los fármacos esencialmente pueden tener sus propios receptores, pero generalmente lo que hacen es interaccionar positiva o negativamente con los receptores de las moléculas endógenas. Es decir, las drogas y los fármacos lo único que van a hacer es modular nuestra química endógena, favoreciendo algunos procesos, como veremos, o inhibiendo esos procesos, más allá de lo que nuestra química endógena puede hacer en ese momento. En cualquier caso, la recepción de información depende de estas moléculas receptoras, que son clave, por tanto, para entender cómo nuestro cerebro transduce la información desde fuera, para producir una respuesta en la célula, desde fuera hacia adentro, y por tanto estos receptores funcionan en general de manera análoga a como lo hace, por ejemplo, un teléfono móvil. Un teléfono móvil recibe una señal de fuera, lo que sería la señal extracelular, una señal de radio, una onda electromagnética, y el teléfono móvil es capaz de transformar esa información en un sonido, que es lo que oímos cuando escuchamos por el auricular. Por tanto, estos receptores que están en la superficie de nuestras células son como teléfonos móviles. Captan señales extracelulares, captan señales de fuera, las procesan y las transforman en otras señales químicas dentro de nuestras células. Y obviamente el órgano por excelencia que hace esto es el cerebro. El cerebro está formado, para que os hagáis una idea de su complejidad, por 100.000 millones de neuronas aproximadamente, es decir, con un 1 y 11 ceros detrás, a las que acompañan aproximadamente el doble, 200.000 millones de células, de lo que llamamos células de glía, células acompañantes, un 2 con 11 ceros detrás. Para que os hagáis una idea también de la complejidad, no solo en el número de neuronas, sino sobre todo en las conexiones que se pueden establecer entre ellas, se calcula que en el cerebro de cualquiera de nosotros, cada neurona establece por término medio unas 20.000 conexiones con células vecinas. Y hay zonas de mayor integración de nuestro cerebro, sobre todo las capas profundas del córtex prefrontal, donde hay neuronas que se calcula pueden tener hasta 200.000 conexiones con sus células vecinas. Imaginaros, obviamente, la complejidad inmensa de este órgano, obviamente el órgano más complejo de la naturaleza. Pero si vamos a lo que es la comunicación concreta entre una prolongación de una neurona y otra prolongación de una neurona cercana, el mecanismo por el que se comunican lo conocemos bastante bien. Bien, una primera cuestión clave que tenemos que entender es que las neuronas se comunican bidireccionalmente y lo hacen a través de un espacio físico que se llama sinapsis. Es decir, las neuronas en el cerebro están muy cerca unas de otras, pero no están pegándose. Los seres humanos sí tenemos la posibilidad de comunicarnos físicamente. Yo puedo tocar a José Manuel y establecemos una comunicación física. Las neuronas no pueden hacerlo. Las neuronas están muy cerca, pero no pueden tocarse entre sí. Las neuronas se tienen que comunicar a distancia, a corta distancia, pero a distancia. Y por tanto tienen que salvar de alguna manera este gap, esta hendidura que existe entre ellas. Exactamente igual que yo con vosotros. Yo no me estoy comunicando físicamente con vosotros ahora, yo me estoy comunicando a distancia. Me estoy comunicando con las palabras. Yo soy el emisor de palabras y vosotros con vuestros receptores que tenéis en los pabellones auditivos estáis captando esas palabras.
Bueno, pues exactamente igual pasa con las neuronas. Cuando una neurona, sería yo, que está antes de la sinapsis, por entendernos, que sería, por tanto, neurona presináptica, quiere establecer contacto con vosotros, que estaríais detrás de esta hendidura que nos separa, que sería la sinapsis y, por tanto, sería la neurona posináptica, en vuestro caso, lo que yo voy a establecer es un contacto a distancia con palabras que vosotros vais a captar con vuestros receptores, con vuestros oídos. Bueno, pues exactamente pasa lo mismo en el cerebro. Cuando una neurona presináptica es activada por la llegada de un impulso nervioso, lo que va a hacer es liberar unas palabras químicas. El equivalente a mis palabras son moléculas químicas que transmiten la información del impulso nervioso y, por tanto, que se denominan neurotransmisores, transmisores de la información nerviosa. Estas moléculas están almacenadas en vesículas, en la neurona presináptica, están ya preparadas, y cuando llega el impulso, las vesículas se funden con la membrana plasmática de la célula y son liberadas, los neurotransmisores son liberados a la sinapsis. Las palabras son emitidas. Bien, vosotros reconocéis las palabras, obviamente, por, como os he dicho, receptores que tenéis en los pabellones auditivos. Las neuronas posinápticas reconocen también los neurotransmisores, como ya hemos dicho antes, por receptores, exactamente igual. Moléculas de membrana que son capaces de unir los neurotransmisores, igual que un candado une una llave, ¿de acuerdo? El neurotransmisor sería la llave y el receptor sería el candado. Bien, y esto va a hacer que la neurona posináptica se active y que continúe la transmisión del impulso nervioso. Yo os hablo y vosotros recibís la información, perfecto. Ahora bien, como os decía al principio, la comunicación neuronal, igual que la comunicación humana, es no unidireccional, sino bidireccional. Tiene que haber mecanismos por los cuales, una vez yo hable con vosotros, vosotros podáis contestarme. Entre otras cosas, cuando estoy explicando algo, por ejemplo, y vosotros ya lo entendéis, entonces vais a tener, de alguna manera, que hacerme ver que me calle, ya, Manuel, ya lo he entendido, ya hemos captado la información. Y esa información la voy a captar yo con mis pabellones auditivos, si me la emitís por palabras o con algún gesto por mis receptores que tenga en el ojo. Bueno, pues exactamente pasa con las neuronas. Cuando la neurona que recibe la información ya ha recibido una suficiente información, cuando la respuesta ya es adecuada, no necesita seguir recibiendo más información. La neurona posináptica tiene que avisar a la neurona presináptica de que no emita más información, de que no le mande más palabras químicas, de que no le mande más neurotransmisores. Y eso lo hace produciendo, cuando ya tiene una actividad suficiente, unas señales que van a viajar en sentido contrario a la transmisión del impulso nervioso, que van a modular la neurotransmisión y que, por tanto, llamamos neuromoduladores. Serían vuestras palabras, que yo iba a reconocer, obviamente, como buena neurona presináptica, por receptores específicos, y estos receptores van a bloquear el que yo siga hablando, van a bloquear la transmisión del impulso nervioso. Es decir, nuestras neuronas, igual que los seres humanos, se comunican de manera bidireccional. Una emite neurotransmisores, palabras que la segunda neurona reconoce, y cuando la segunda neurona ya tiene suficiente información, manda otros emisarios a la primera neurona, las palabras que vosotros me mandaríais a mí, que yo reconocería con mis receptores y que las neuronas presinápticas reconocen con sus receptores específicos, para que yo me calle, para que la neurona presináptica silencie. Bueno, pues esta es la base de comunicación entre nuestras neuronas y esta es la base de acción de drogas, fármacos y de cualquier sustancia que tenga actividad sobre el sistema nervioso. Vamos a ver cómo lo hacen. Bien, sobre este esquema de comunicación bidireccional, de las neuronas, podemos imaginarnos, y todos lo sabemos, al menos en términos intuitivos, algunas sustancias que nos activan. Hay muchas drogas, como sabéis, que producen efectos activadores, efectos estimuladores. Bueno, pues sencillamente lo que van a hacer estas sustancias es estimular de alguna manera la neurotransmisión. Las drogas, por ejemplo, en un caso sencillo, en este caso vamos a dibujarlas, las he dibujado de color verde. Por ejemplo, las drogas pueden simplemente imitar la acción del neurotransmisor. Nosotros consumimos una sustancia que es muy similar al neurotransmisor. Va a llegar a nuestro cerebro y, por tanto, va a producir una mayor activación de la respuesta. ¿De acuerdo? Es como si, en vez de mandaros yo 3 palabras por segundo, estuviera mandando 20 palabras por segundo. O estuviera gritando mucho más. Es decir, estuviera empujando el acelerador mucho más. Estuviera mandando palabras mucho más claramente recibidas por vuestros pabellones auditivos. Puede haber formas en que las drogas lo hagan indirectamente, es decir, no solo imitando la acción del neurotransmisor, algunas también pueden inhibir la degradación del neurotransmisor, con lo cual si nuestro cerebro no puede degradar el neurotransmisor, va a ser lo mismo, el neurotransmisor va a estar constantemente activo. En cualquier caso, las drogas que estimulan la neurotransmisión lo que hacen esencialmente es favorecer directa o indirectamente la acción de los neurotransmisores.
Y esto es aplicable a muchas drogas de uso habitual, drogas que todos consideramos y sabemos que son activadoras en un sentido u otro. Por ejemplo, las más relevantes, los psicoestimulantes más característicos, la cocaína, las anfetaminas. Lo que van a hacer la cocaína y las anfetaminas es simplemente imitar la acción, favorecer la acción de unos neurotransmisores concretos. En concreto, dos neurotransmisores, sobre todo noradrenalina y dopamina, que son dos neurotransmisores activadores. Estos neurotransmisores normalmente activan nuestro cerebro en distintas zonas. Bueno, pues lo que van a hacer la cocaína y las anfetaminas es potenciar la acción de la dopamina y la noradrenalina. En otras palabras, van a imitar la química endógena y la van a empujar más allá de lo que los límites endógenos nos suelen permitir. Y esto es característico, por tanto, de estas sustancias, pues el que produzcan estado de vigilia más permanente, hiperactividad, motivación, etcétera, etcétera. Bien, la nicotina del tabaco funciona de manera parecida. La nicotina va a imitar a otro neurotransmisor distinto, en este caso es la acetilcolina. Y la acetilcolina, y por tanto la nicotina, van a producir efectos reforzantes sobre la memoria, sobre la atención, sobre la agudeza, etc. Y por eso lo ha utilizado tradicionalmente el tabaco, para mejorar estas funciones. Bien, los enteógenos, las sustancias psicodélicas, el LSD, la psilocina, dimetiltriptamina, principio activo de la ayahuasca, la psilocina, principio activo de los hongos psilocibes, de los hongos alucinógenos, van a imitar otro neurotransmisor, en este caso la serotonina. La serotonina está implicada en el control del ánimo, de las emociones, de la percepción, y por tanto estas sustancias van a producir efectos sobre estos parámetros. Es decir, hay sustancias, hay drogas que activan a nuestro cerebro, activan la neurotransmisión, por tanto lo hacen imitando la acción de neurotransmisores activadores. Por el contrario, todos lo sabemos, hay también sustancias que nos relajan, que nos inhiben a nuestro cerebro, y en este caso van a ser drogas que sean, por tanto, inhibidoras. ¿Qué es lo que van a hacer estas drogas? Pues, por ejemplo, con este esquema sencillo, van a imitar la acción de neuromoduladores, van a imitar la acción de vuestras palabras para hacerme ver claramente que yo me tengo que callar, en este caso que se tiene que silenciar la neurona presináptica. Bueno, pues así actúan también, inhibiendo la transmisión del impulso nervioso, por tanto la célula presináptica ya no va a emitir palabras, va a dejar de producir neurotransmisores y se va a inhibir la transmisión del impulso nervioso. Esto se aplica a otro gran grupo de drogas, que son todas las inhibidoras. Por ejemplo, el alcohol funciona de manera bastante parecida a las benzodiazepinas, las cuales imitan, en esencia, la actuación del principal neurotransmisor inhibidor de nuestro sistema nervioso central, que es el que comúnmente conocemos como GABA, que son las iniciales de gamma, ácido gamma-aminobutírico, del inglés gamma-aminobutyric acid. Esta sustancia produce sensaciones de sedación, de ansiolisis, de sueño, etcétera, y por tanto, pues los efectos característicos que producen las benzodiazepinas y el alcohol, al menos en unas dosis y en determinados contextos. La acción del alcohol es más compleja. Bien, los opioides de la dormidera, del opio, imitan la acción de péptidos opioides, y todos habéis oído hablar, al menos coloquialmente, de las endorfinas, de lo que son los opioides endógenos, las moléculas, por decirlo así, de placer, de relajación, de bienestar endógeno. Bueno, pues lo que hacen los compuestos del opio simplemente es imitar la acción de estos péptidos opioides endógenos y produce, por tanto, producen reacciones de relajación, de bienestar, inhibición del dolor, etc. Los principios activos del cannabis, exactamente igual. Los principios activos del cannabis imitan a unas moléculas endógenas que se llaman, por tanto, cannabinoides endógenos, o generalmente usamos el acrónimo de endocannabinoides, la anandamida es el más conocido, y por tanto producen los mismos efectos que estas sustancias. Nos permiten disminuir la actividad motora, nos permiten o nos producen amnesia, nos producen el olvido, nos producen una activación de la ingesta, etcétera, etcétera. En suma, sustancias activadoras, simplemente drogas activadoras, lo que hacen es fomentar la neurotransmisión activadora en nuestro cerebro, mientras que las drogas inhibidoras producen el efecto contrario. Bien, las drogas actúan potencialmente sobre muchísimas zonas de nuestro cerebro. Hay muchos efectos de las drogas, igual que de los psicofármacos, que son, podríamos decir, efectos esencialmente somáticos. Efectos sobre la actividad y la coordinación motoras, efectos sobre el dolor, el control del dolor, sobre el reflejo de náusea y vómito, efectos sobre la temperatura corporal, sobre la ingesta, etcétera, etcétera. Hay muchas drogas que afectan a estos procesos. Pero como sabéis, normalmente cuando hablamos de droga, o dicho de otra manera, normalmente para lo que se consumen las drogas no suele ser para modular el apetito, para modular la temperatura corporal o para modular el dolor.
las drogas se consumen esencialmente para modular la conducta, el comportamiento, la percepción, el estado de ánimo, etc. Y eso ya se refleja más claramente en algunas zonas concretas de nuestro cerebro, que aquí he empezado a vislumbrar, la corteza, el hipocampo, la amígdala, etc., y que va a dar lugar a lo que vamos a discutir posteriormente. ¿Cuáles son los efectos neurobiológicos, si se quiere, más característicos de las sustancias psicoactivas, drogas y psicofármacos en nuestro cerebro? ¿Cuáles son, en otras palabras, las regiones anatómicas de nuestro cerebro que se ven más claramente afectadas? Esto nos da pie a la cuestión que quiero tratar a continuación, que es, bueno, pues, ¿qué ocurre cuando se utiliza una droga, cuando se utiliza bien o cuando se utiliza mal y, por tanto, se puede pasar a una situación de abuso o a una situación de dependencia, que es claramente lo que todo el mundo tiene en la cabeza con todos esos términos coloquiales de adicción, habituación, enganche, dependencia, etcétera, etcétera? Bien, vamos a hablar un poquito de estos. Bien, la inmensa mayoría de los usuarios de las drogas, tanto legales como no legales, suelen simplemente consumir la sustancia, suelen usar la sustancia, y la suelen usar de manera moderada, de manera ocasional, de manera, si queréis, responsable. Y aquí hablamos simplemente, como os digo, del uso de la sustancia. El uso de la sustancia no implica un riesgo para la salud del consumidor, tampoco implica un riesgo para inducir daño a terceros, que eso es una cuestión ética que siempre hay de responsabilidad, que siempre tenemos que tener en cuenta, y tampoco ocasiona ningún problema de abuso, ningún problema de dependencia. Es decir, la mayoría de los usuarios realmente usan las sustancias, drogas tanto legales como ilegales, de manera moderada. Eso es lo más frecuente estadísticamente. ¿Cuáles son los problemas? Pues normalmente los problemas son más de tipo social, económico, etcétera. Es decir, uno puede recibir una sanción administrativa por consumo en vía pública o por tenencia de alguna sustancia. Uno puede sufrir el estigma, sobre todo en las drogas ilegales, pues ese es un porrero porque consume marihuana, ese es un flipado porque consume LSD. Pero realmente cuando hablamos de uso, y eso se aplica a la mayoría de los usuarios, realmente no tenemos problemas significativos sobre la salud ni sobre los terceros. Bien, obviamente un porcentaje de los consumidores puede llevar a cabo un mal uso de las sustancias. Y ahí entramos en este contexto de abuso. Abuso no es lo mismo que dependencia. Dependencia es un cuadro clínico, como veremos, bastante más estricto y bastante mejor definido y menos frecuente estadísticamente. Pero dentro del abuso, el mal uso, el consumo perjudicial, en función de quién lo califique, pero básicamente todos estos criterios definen esencialmente ya un riesgo bastante probable o un riesgo real para la salud del consumidor, tanto para la salud física como para la salud mental, como para la salud, digamos, social del entorno del consumidor. Y dentro del abuso podemos incluir ya algunos parámetros farmacológicos concretos. Por ejemplo, el mal abuso, digamos, puntual. El mal abuso puntual puede dar lugar a una intoxicación o a una sobredosis. Por ejemplo, una cogorza de alcohol o lo que vulgarmente se llama como un amarillo para el cannabis o una hipertermia y un mareo con el MDMA o un mal viaje, si se quiere, una paranoia, por ejemplo, por la utilización de sustancias alucinógenas, por ejemplo, de hongos alucinógenos. En términos más prolongados, el abuso de una sustancia nos puede producir otra reacción, otro proceso farmacológico característico, que es la tolerancia, la habituación, si queréis, en términos coloquiales. Una sustancia va a empezar a perder efecto por el uso continuado, es decir, necesitamos dosis cada vez mayores de esa sustancia para producir el mismo efecto. O dicho de otra manera, una misma dosis de sustancia, como os decía, va perdiendo efecto. Si cada vez tenemos que utilizar mayores dosis de la sustancia para conseguir el efecto deseado, obviamente mayor dosis de la sustancia, lógico, pero grullada, tiene más probabilidades de ejercer efectos secundarios no deseados. Bien, un paso más adelante, que es mucho menos frecuente estadísticamente, pero que obviamente existe y es un potencial claramente de las drogas de abuso, es inducir dependencia. Dependencia ya implica, obviamente, un cuadro clínico, como decía, con factores cognitivos, factores comportamentales, factores fisiológicos, que determina que el consumidor está utilizando la sustancia y persiste repetidamente en la utilización de la sustancia, a pesar de que aparecen problemas significativos, obvios, evidentes, sobre su salud. En otras palabras, el consumidor ha perdido control sobre el consumo de la sustancia y, por tanto, hace que esa sustancia pase a representar el centro de su vida, olvidando, obviamente, otras muchas actividades, facetas, etcétera.
Bien, dentro de la dependencia podemos hablar de muchos procesos farmacológicos, toxicológicos bien definidos. Uno de ellos es obviamente la autoadministración repetida de la sustancia, que da lugar, lógicamente, a síndrome de abstinencia cuando la sustancia no está presente, la sustancia se echa de menos y, por tanto, se busca compulsivamente, el fenómeno que llamamos normalmente craving, en inglés. Bien, esto es, digamos, la potencialidad de abuso que tienen, por definición, algunas sustancias. Luego veremos cuáles más y cuáles menos. Y esto es lo que se refleja, como decía, de forma muy esquemática y de forma muy, muy somera en este esquema que os he querido presentado aquí y que os quería presentar. Este sería el sustrato neurobiológico mejor determinado hoy en día para muchas sustancias de abuso, incluso para muchas actividades que sin sustancia, por decirlo así, pueden producir también dependencia: el sexo, la comida, la música incluso, etcétera, etcétera, actividades placenteras. Y este es un sistema que está basado esencialmente en un neurotransmisor que he mencionado antes, que es la dopamina. Existen distintos núcleos en nuestro cerebro que producen dopamina, pero en este contexto el más relevante es el de aquellas neuronas que están localizadas en una zona ventral de nuestro cerebro, que se llama área tegmental ventral, y que proyecta sobre distintas zonas de nuestro cerebro. La más relevante, un núcleo neuronal que se llama núcleo accumbens. Y de hecho, la transmisión dopaminérgica entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens se supone que es clave para definir la predicción y la respuesta a las recompensas. Bien, este sistema no solo irradia, no solo proyecta sobre el núcleo accumbens, también proyecta, por ejemplo, sobre el hipocampo, que es una zona clave de nuestro cerebro para la codificación y reactivación de todas las memorias relacionadas con el estímulo que estamos utilizando. Y obviamente en compañía íntima de la principal zona de nuestro cerebro que controla las memorias emotivas, que es la amígdala. Este sistema proyecta también sobre distintas zonas de nuestra corteza, por ejemplo, sobre la corteza prefrontal y el giro cingulado, que están implicadas en el control cognitivo y en la regulación de algunas áreas implicadas en el placer y la motivación. Y también sobre algunas otras zonas de la corteza que no están aquí reflejadas por simplicidad, por ejemplo, la corteza orbitofrontal, que puede controlar el valor, por ejemplo, el valor afectivo de los reforzantes, la toma de decisiones y las expectativas que se generan cuando se consume una sustancia. Bien, este sistema está bastante bien definido, es el mejor aceptado hoy en día como sustrato neurobiológico para la acción de drogas y sustancias en general de abuso, sean drogas o fármacos, para producir estos procesos de abuso y dependencia. Explica mejor, en algunos casos que en otros, la adicción. Por ejemplo, este sistema reconoce bastante bien, explica bastante bien lo que es los procesos de abuso, por ejemplo, a cocaína y otros psicoestimulantes como anfetaminas, explica parcialmente los efectos que producen el alcohol y la nicotina y explica bastante pobremente procesos adictivos a cannabis, a opioides y a algunos enteógenos que se han estudiado cómo actúan en este sistema, sobre todo la ketamina en este caso. Es decir, un sistema que nos da una buena idea de cómo nuestro cerebro percibe la información en relación a todos estos procesos de abuso y dependencia, pero aunque esté muy bien determinado, es probable que haya otros sistemas de neurotransmisión que estén implicados en el control de estos procesos para distintas sustancias, sobre todo, como os digo, para cannabis, opioides y para algunos enteógenos. Bien, todas las personas que consumen sustancias psicoactivas, ¿van a acabar siendo dependientes de ellas? Obviamente no, ya lo he dicho antes. Lo más frecuente es que no, lo más probable es que no. ¿De qué depende? Pues obviamente hay consumidores que son más vulnerables, son más propensos a sufrir estos procesos, lo que normalmente llamamos de forma coloquial como una personalidad más adictiva. Y hay gente que la tiene obviamente más controlada, que puede ejercer un control sobre la sustancia de manera más razonable y más eficaz. Pero sobre todo, como hemos dicho antes, el contexto es una faceta absolutamente esencial. El cómo se utilizan las sustancias, la dosis, la frecuencia, el entorno, etcétera, etcétera. Bien, y también hemos hablado, y eso es una cuestión clave, de que no todas las sustancias tienen el mismo potencial intrínseco de inducir estos procesos de abuso e independencia. Bien, ¿cuáles son las sustancias que son en general ya y por consenso consideradas como drogas más duras y por tanto más capaces por sí misma de inducir estos procesos de dependencia y que además están asociadas a mayor morbilidad y mortalidad y cuáles las que menos?
Bien, obviamente podéis imaginar que en función de la población de estudio, en función del tipo de análisis que se haga, pueden salir unas y otras. Pero bueno, los análisis, metaanálisis, etcétera, que existen hoy en día, nos dan una respuesta ya bastante uniforme. Siempre a la cabeza de este ranking de adicción y morbilidad, es decir, enfermedad y mortalidad asociada a las drogas, están unas sustancias, que son los opioides, las sustancias derivadas del opio y sus compuestos sintéticos análogos. Bien, para que tengáis una cifra, en el año 2016, en Estados Unidos, hubo 64.000 muertos por el uso de opioides. Y muchas veces cuando pensamos en opioides nos viene inmediatamente a la cabeza la heroína, pero no. Una gran parte de esas muertes que se han registrado en Estados Unidos se debe a opioides de prescripción, es decir, a lo que normalmente llamamos medicamentos. Oxicodona, hidrocodona, tramadol, fentanilo, etcétera. Para que os hagáis una idea de lo que supone en magnitud esta cifra de 64.000 muertos en un año, en toda la guerra de Vietnam, las cifras oficiales de muertos por parte del gobierno americano, me refiero a combatientes americanos, fueron 58.000. Es decir, en un año los opioides han matado más gente que la guerra de Vietnam en toda su duración. Otro dato, la mayor epidemia que ha sufrido Estados Unidos en términos de salud, obviamente en sus 200 y pico años de historia, ha sido el SIDA, como todos sabéis. Bueno, pues el año de pico de SIDA, de mortalidad, que fue el año 95, hubo 43.000 muertos. Es decir, dos terceras partes de lo que mataron los opioides el año pasado, el año antepasado, en realidad, que son los datos que tenemos, en Estados Unidos. Es decir, estas son las sustancias claramente más adictivas, claramente con mayor potencial intoxicante de sobredosis, de producir adicción y de producir morbilidad y mortalidad asociadas. Bien, en este ranking, en segundo lugar, suele aparecer casi siempre, por no decir siempre, algunos psicoestimulantes, sobre todo la cocaína, y especialmente algunos derivados más tóxicos de la cocaína, como son el crack, la pasta base, derivados preparados con distintos tipos de componentes que son bastante neurotóxicos y que producen efectos muy dañinos sobre nuestro cerebro. Y luego suelen aparecer cuatro sustancias en distinto orden relativo, las dos drogas legales, el alcohol y el tabaco, los barbitúricos y las benzodiazepinas. Y ya, bastante a distancia, los enteógenos y el cannabis. Bien, algunos datos para nuestro país, para que nos hagamos una idea de cuánto estamos hablando. Obviamente la sustancia más consumida en nuestro país es el alcohol. En las encuestas que hace de forma permanente el Observatorio Español sobre Drogas, sobre población general, es decir, entre 15 y 65 años, las últimas que están publicadas, nos dicen que un 63%, dos terceras partes de los encuestados, afirmaron haber consumido alcohol durante el último mes. Básicamente, dos terceras partes de personas en nuestro país consumen de manera más ocasional o menos ocasional alcohol. Bien, oficialmente, el año pasado, murieron 12.000 personas a causa del alcohol en nuestro país. La segunda sustancia, es un caso bastante más dramático, en consumo en nuestro país es el tabaco. En estas encuestas de población general, el 30% de los encuestados, es decir, uno de cada tres, afirmó haber consumido tabaco durante el último mes. Las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad en nuestro país hablan de 52.000 muertos, el último año que se tienen datos, 2016, producidas por el tabaco. 52.000 muertos, es realmente una cifra escalofriante. Bien, el resto de las sustancias ilegales, todas juntas, según el Registro General de Defunciones, el último año que se tienen datos, en el año 2016, no llega a 500 muertes. Y la inmensa mayoría de esas muertes, prácticamente todas, son producidas por opioides. Bien, uno podría pensar, bueno, sí, claro, pero es que hay mucha diferencia en la frecuencia de consumo, en la incidencia del consumo. Sí, obviamente el tabaco y el alcohol son más accesibles que las drogas ilegales, pero el tabaco afirmaron el 30% de los secuestrados que lo consumieron durante el último mes. Y las drogas ilegales, todas juntas, hubo un 15% de los encuestados, la mitad que el tabaco, que afirmaron haberlas consumido el último mes. Principalmente el cannabis, un 8%. En segundo lugar, los hipnosedantes, las benzodiazepinas sin receta, como decía antes, y por tanto ya las consideramos como droga, un 4%. Un 2% la cocaína, otros psicoestimulantes, un 2% enteógenos y un 0,1%, es decir, uno de cada mil, heroína y otros opioides, digamos, de alta actividad, que son los responsables de esas apenas 500 muertes que producieron todas las drogas ilegales juntas en nuestro país el último año, comparados con los 52.000 muertos por el tabaco y los 12.000 por el alcohol. Y lo dejo ahí y cada uno que saque las conclusiones que quiera sacar.
Bien, y ya para terminar, como se trata de una charla de divulgación científica, quería pues al menos haceros ver un poco, bueno, pues por qué algunos nos dedicamos a estudiar el cerebro, estudiar sus sistemas de comunicación y en concreto las drogas. Bien, creo que queda claro después de esta charla que el funcionamiento de nuestro cerebro, como os digo hoy, se basa en la comunicación química entre sus neuronas y que las drogas y los fármacos pueden actuar sobre distintos receptores y sobre distintos sistemas de neurotransmisión para alterarlos, para modularlos. Bien, conocer, obviamente, cómo se comunican nuestras neuronas nos permite comprender en esencia cómo funciona nuestro cerebro, cómo somos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo interaccionamos con el entorno, etc. Conocer cómo funcionan estos sistemas de comunicación nos ayudan, obviamente, a entender los efectos y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas, del consumo de drogas y fármacos, y, por tanto, en ambos casos, a evaluar cuáles son sus riesgos, acotar los riesgos o efectos secundarios de los fármacos y los beneficios que pueden obtenerse en su consumo. Como creo que sabéis también, muchas enfermedades de nuestro cerebro, muchas enfermedades neurológicas, están causadas en gran medida al menos por alteraciones en estos sistemas de comunicación entre las neuronas. Por tanto, si entendemos bien cómo funcionan estos sistemas, podremos quizá ser capaces de diseñar terapias para combatir dichas enfermedades. Y por último, y de manera más general y más, si queréis, de entrelazamiento entre la ciencia y la sociedad, pues realmente todos los científicos, creo que la mayoría, intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible e intentamos dar también a conocer al público y a las personas que no son especialistas lo que estamos haciendo. Y por tanto, conocer, en este caso, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las drogas sobre el cerebro, nos permite obviamente compartir esa información con vosotros, nos permite difundir la información. Y por tanto, como os digo aquí, nos permite proporcionar herramientas a la ciudadanía para que las personas se conozcan mejor, para que tengan una mejor concepción, más detallada y más autónoma de lo que es su salud, obviamente para reducir los riesgos del consumo de drogas y también de fármacos, y para utilizar estas sustancias de manera responsable. Por tanto, y ya como mensaje final, creo que hemos dejado claro que hay muchas sustancias, drogas o fármacos, muchas veces una interfaz muy difusa, que actúan sobre nuestro sistema nervioso. Algunas son más susceptibles de producir daño, otras menos, pero esencialmente, y quiero acabar con este símil, las drogas y los neurofármacos no son ni ángeles ni demonios. Son sustancias que, como cualquier otra cosa en la vida, se pueden utilizar bien o mal. Y en función del contexto de cómo se utilicen, van a producir efectos deseados o efectos no deseados sobre los consumidores. Muchas gracias. Pues podemos comenzar a hacer preguntas, coloquio, vamos viendo un poco cómo contestamos, y una a una, o vamos agrupando en función de las preguntas que haya. Veréis. Por aquí. Vamos viendo. Buenos días, muchas gracias. Hola. Por esta charla tan interesante. Muchas gracias. Aunque sé que el título era Neurociencia y drogas, y lo has centrado en las drogas, has mencionado también las adicciones a otros acontecimientos que no son la ingesta de drogas, como son el sexo, la comida, incluso actividades que entran de lleno en las pautas de conducta, las adicciones al trabajo, etcétera. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo funcionan estas adicciones? ¿También están implicados la modificación de los sistemas neurotransmisores? Sí. Bueno, el título del ciclo, bueno, pues es un título más general, porque luego vamos a hablar también de cannabis y cómo actúa sobre el cerebro, etcétera. Bueno, era por poner un acrónimo más o menos, un título más o menos corto y atractivo. Sí, como os he comentado, generalmente los efectos más notorios y en lo que más se ha trabajado, sobre todo preclínicamente, porque se tienen modelos animales para ello, tener modelos animales para conductas humanas mucho más complejas, como es el juego, la adicción al trabajo, internet, al móvil, obviamente es muy complicado modelizarlo en animales. Y mucha de esta información viene por estudios preclínicos hechos en modelos animales que luego se extrapolan mejor o peor al ser humano, ¿no? Por tanto, nuestro conocimiento en términos neurobiológicos está muchísimo más limitado, claramente, que el efecto de las sustancias, que además son normalmente efectos como muy notorios, sobre todo en su utilización aguda.
las sustancias psicoactivas, neurofármacos o psicofármacos o drogas, como quieras llamarla, pues en una inyección o en una administración aguda, pues tienen cambios muy notorios, muy rápidos, muy bien acotados en el tiempo, en el espacio, en nuestro cerebro, y por tanto no solo en modelos animales, sino también en consumidores, en seres humanos, pues es más fácil, mucho más fácil de modelizar. Sí, como decía, todas estas adicciones que muchas veces los neuropsiquiatras o algunos especialistas las denominan adicciones sin sustancia, aunque obviamente la adicción a la comida tiene sustancia, pero adicciones sin droga, por decirlo así, suelen catalogarse como problemas de conducta. Sin embargo, ya poco a poco en algunas clasificaciones se introducen ya alguna de ellas, por lo menos, dentro del mismo bloque que drogodependencia. Son dependencias, pero no sustancias. Por ejemplo, en el DSM-5, en la última edición del manual de la Academia de Psiquiatría de Estados Unidos, o en la propia CIE, en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, en su última edición, en la edición número 11, que salió, yo creo, bueno, ha salido hace nada, yo creo que hace un mes o algo así, ya hay alguna de estas que se pasan junto con las drogodependencias. En concreto, la adicción al juego, la ludopatía. Es la que mejor estudiada está, la que se tiene más claro que impacta de manera similar a las drogas, sobre todo a los estimulantes, y gran parte al alcohol y la nicotina, en este sistema de recompensa, en el sistema mesolímbico, dependiente de dopamina, modulado también por otros neurotransmisores que controlan la liberación de dopamina, tanto en el núcleo combios como las terminales, el GABA, el glutamato, los opioides endógenos, etcétera, y es el que está más claramente utilizado como modelo, también por estudios de imagen y de efectos que producen sobre el comportamiento y sobre la conducta de los usuarios. En el resto de los casos, sí, poco a poco se van incorporando algunas adicciones, se van conociendo mejor sus sustratos neurobiológicos al pack, digamos, general de dependencias. Pero como te digo, todavía estamos muy lejos de entender de forma precisa, en comparación con las drogas y los psicofármacos, qué efectos producen a nivel neurobiológico. Pero ya, como te digo, si hay una, y que es la que ya se ha cambiado en DSM-5 y en la CIE-11, es la adicción al juego, la ludopatía. Es claramente la que más de forma nítida impacta sobre ese sistema, el que tenemos más información. El resto irá apareciendo poco a poco, pero como te digo, es muy difícil modelizar esas patologías en animales y, por tanto, pues el avance científico va siempre mucho más lento, ¿no? Quería saber si el alcohol es hereditario, es genético. Digamos, la propensión a sufrir abuso por el alcohol o los efectos tóxicos del alcohol. Bien, esa es una cuestión que se podría aplicar en general a todas las sustancias. Por un lado, está claro, y creo que todos lo sabemos, es algo de sabiduría popular. Hay personas, como he mencionado, que tienen una mayor sensibilidad a una administración aguda de una sustancia. Hay personas que toman 50 microgramos de LSD y prácticamente no les hace nada, y personas que toman 50 microgramos de LSD y ya tienen un gran viaje. Y lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol se metaboliza esencialmente en nuestro hígado, y otros órganos que también participan, pero básicamente todo el alcohol que entra en el organismo se metaboliza en el hígado. El alcohol produce efectos comportamentales, obvio, sobre el sistema nervioso, y el hígado, en cuanto llega el alcohol, pues empieza a detoxificar, a eliminar el alcohol de una manera lo más rápido posible para eliminar ese xenobiótico, esa molécula extraña al organismo. Bien, hay dos sistemas enzimáticos que eliminan el alcohol sucesivamente, una primera enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, una segunda enzima que se llama aldehído deshidrogenasa. Bueno, pues esos son dos sistemas genéticamente muy polimórficos. Existen muchas variantes individuales, y lo más claro es la presencia de algunas formas de la enzima de muy baja actividad o de prácticamente no actividad en algunas razas orientales, sobre todo, por ejemplo, en muchas poblaciones de Japón y de islas limítrofes. Muchos habitantes allí tienen un gen del alcohol deshidrogenasa también del aldehído deshidrogenasa, que tiene apenas actividad. Y creo que eso también es vox populi. Los japoneses, en cuanto beben un poquito, tienen lo que se llama una flash reaction, una reacción de subidón, se ponen colorados y se colocan inmediatamente con un poquito de alcohol. Y eso es porque no pueden metabolizarlo, porque tienen un sistema que no es adecuado para metabolizarlo. Es decir, la toxicidad, la intoxicación aguda de alcohol, sí, depende de muchos factores, pero en gran parte también de factores genéticos. De forma indirecta, también, porque el alcohol se metaboliza no solo por estos sistemas, y en general las drogas, sino por otras tipos de sistemas que pueden ser inducibles. Estos alcohol y aldehído deshidrogenasa son sistemas bastante, llamamos, constitutivos. Están ahí
de forma activa o de forma no activa, como ocurre en los japoneses. Pero luego tenemos otra serie de sistemas inducibles en el hígado que suelen aparecer en gran cantidad para detoxificar el alcohol cuando consumimos de forma prolongada. Y hay personas en las cuales estos sistemas se inducen muy bien y son muy eficaces en la detoxificación de alcohol en consumo crónico, mientras que en otras personas las inducciones son bastante más moderadas. En el caso del alcohol también es complicado porque estos sistemas de detoxificación muchas veces interactúan para degradar el alcohol y degradar otras sustancias, medicamentos, etcétera. Entonces, no solo depende de cómo activo sea este sistema, sino de cómo otras sustancias, medicamentos, etcétera, puedan competir con el alcohol para la degradación. Todo esto en términos, digamos, de toxicidad aguda del alcohol. Obviamente, o toxicidad crónica. Obviamente, también el proceso de adicción en el alcohol está determinado genéticamente. Y sí que hay algunas variantes en algunos sistemas de neurotransmisión, y el más impactado por el alcohol es el sistema del GABA, donde se ve que hay distintas subunidades, por ejemplo, del receptor de GABA, que es el que es principal blanco de acción del alcohol, por lo menos en determinadas dosis y zonas del cerebro, que son más propensas a ser activadas por el alcohol, mientras que otras variantes de este receptor dan lugar a una activación menor por el alcohol y, por tanto, a menos efectos comportamentales que produce el alcohol. Es decir, sí, hay un porcentaje de la respuesta al alcohol, tanto aguda, intoxicante, por decirlo así, como crónica, que es genética, es hereditaria. Y otra gran parte que es obviamente ambiental, o que es genética, o sea, una interacción compleja entre el ambiente y los genes, de manera que hoy en día no los comprendemos todavía, por lo menos para definirlos de manera clara, desde un punto de vista molecular. ¿Vale? Buenas, quería yo hacer otra pregunta. Como a mí me parece que los datos más impactantes, los que realmente calan a la sociedad en general, son, por ejemplo, los de las muertes. Uno asocia la droga y el daño a la persona que ha utilizado esa droga. Supongo que a estas alturas de la película también habrá estadísticas bastante fiables sobre qué efectos en la sociedad deletéreo, malos, de muertes, no muertes, o robos, etcétera, están ligados al consumo de la droga por otra persona. Sí, sí. O sea, a los receptores de esos efectos laterales. Sí. Sí, en este ranking, vamos, es muy buena observación. De hecho, en este ranking que os he puesto, es un compendio de análisis, se incluyen también esos factores, digamos, de daño a terceros, que son obviamente relevantes. En el caso del alcohol está clarísimo, hay muchos accidentes de tráfico que transcurren con eso, no los consideramos en estas estadísticas de 12.000 muertos, son directamente por enfermedades producidas por el alcohol, sobre todo cirrosis y carcinoma hepatocelular primario derivado de la cirrosis, pancreatitis en algunos casos, daño cerebral, daños neurológicos, etcétera. Pero, por ejemplo, los 12.000 muertos del alcohol nos incluye todos los posibles muertes indirectas, como bien dice, sobre todo por accidentes de tráfico, pero también por reyertas, por robos, etcétera, por peleas, que puede haber como consecuencia del consumo del alcohol. Obviamente también la heroína está, y los opioides más duros, que son los que producen un síndrome de abstinencia somático más importante, pues son los que también están asociados tradicionalmente a mayor criminalidad. Pero el consumo de heroína, como os decía antes, por lo menos el consumo reconocido en estas encuestas de población general, es de 1 por 1.000, mientras que en el alcohol es 63%. Entonces, sí, eso ha cambiado también bastante en nuestro país, y sobre todo también la mortalidad asociada a al SIDA, digamos, por compartir jeringuillas, etcétera, y eso se ha normalizado bastante, pero sí, también hay una cierta, si quieres, criminalidad, o como quieras llamarlo, asociada a los opioides más duros. Pero en general, en este caso, es el alcohol el que más muertes indirectas produce como consecuencia de su consumo, no solo. Sí, pero yo no sé, por ejemplo, cuántos en todos los muertos que hubo el año pasado, el último año en nuestro país en accidentes de tráfico, que yo creo que debemos andar por 2.000 o 3.000, algo así, ¿no? Han bajado las cifras, de luego, con respecto a años. No sé en qué porcentaje se ha encontrado, no lo sé, no lo reconozco, no lo sé, no sé qué porcentaje se ha encontrado alcohol, por ejemplo, en las necropsias que se han hecho en las biopsias que se han hecho en los heridos, ¿no? No lo sé, pero vamos, yo creo que sí que está claro, y sin datos, que no los conozco en términos numéricos, que el alcohol es el que indirectamente tiene más probabilidad de producir estos daños a terceros comparado con el resto de las sustancias. También influye, obviamente, como he dicho antes, es verdad, la accesibilidad. El alcohol es muy accesible y dos terceras partes de los ciudadanos de nuestro país pues manifestaban haberlo consumido en el último mes. Obviamente hay sustancias que están más ocultas, que están menos conocidas y que, por tanto, se consumen con menos
incidencia. Aunque ya comentaba antes que todas las drogas ilegales juntas llegan a ser la mitad que el tabaco en consumo durante el último mes, al menos un consumo, que es lo que refleja esta estadística. No te puedo dar cifras porque no las sé, pero creo que sí, que claramente es el alcohol que más muertes indirectas produce de todas estas sustancias. Sí, Manuel, muchas gracias por la charla. ¿Aquí? ¿Ah, sí? Sí. Muy clara, muy interesante. Gracias. Has dejado colgando una pregunta al final y esa pregunta a mí me ha suscitado otras preguntas. Y yo creo que a lo mejor estaría bien que, bueno, porque te mojaras, sí. O si no quieres mojarte, a lo mejor... No, dime. Pero es interesante saber esa definición entre ilegal e ilegal. Has sumado todas las ilegales, evidentemente la suma de muertes o de daño social es mucho menor. La pregunta es un poco relacionado con lo que has estado comentando. Si fueran tan accesibles como el resto, si tuvieran un uso social, las muertes serían parecidas, serían mayores. Eso también me suscita la pregunta de por qué históricamente se han definido una raya entre ilegal e ilegal. ¿Es absolutamente arbitraria esa definición, o sea, esa frontera, o históricamente hemos la sociedad ha ido con esa inteligencia colectiva, ha definido lo que es ilegal y no ilegal en función a lo mejor del daño que producían, o del abuso, o de la habitación, no lo sé, o sea, eso es lo que te pregunto. Y ya es una pregunta que no tiene nada que ver, pero que me interesa también, es en cuestión de antidepresivos, por ejemplo, algunos que estimulan la serotonina, ¿son también adictivos o no son adictivos? Y me pregunto, a lo mejor no es tu especialidad, pero ¿hay un abuso o quizá una facilidad de recetar cosas que pueden producir abuso? Y nada, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, a ver por dónde empezamos. Bien, si quieres empezamos por la segunda cuestión. Está claro, por estos rankings que os he presentado, que el que una droga sea legal o sea ilegal, hoy en día al menos en este mundo, no depende de sus efectos sobre la salud. Las drogas legales matan mucho más y producen mucha más morbilidad, y muchas de ellas son más adictivas que sustancias que no son legales. El hecho de que hoy en día tengamos dos drogas legales, alcohol y tabaco, al menos aquí en nuestro país o en nuestro contexto, y otras drogas ilegales, bueno, pues es una cuestión, obviamente, te recomiendo un libro, bueno, tiene algunas cuestiones farmacológicas cuando se mete en ciencia que son criticables o son matizables, pero que históricamente define muy bien todo lo que fue el comienzo de la lucha, lo que se llamó la guerra a las drogas en Estados Unidos, que fue claramente una guerra de intereses económicos, una guerra social contra minorías no deseadas, los negros, los hispanos y los orientales, y que culminó con toda esta política nefasta que hemos sufrido durante los últimos 50 años de criminalización de la droga, del consumidor, y de miles de muertos, de desarraigo de culturas, de gobiernos títeres en Centro y Sudamérica, etcétera, etcétera. Es el libro que se llama Chasing the Scream, Tras el Grito, que está bastante bien, aunque digo, como te digo, está muy bien en términos históricos, pero bueno, luego en farmacología hay cosas que son un poco matizables. La respuesta es claramente no. Las drogas legales o ilegales no se diferencian por su seguridad, se diferencian por simplemente unas razones no médicas, no de seguridad de utilización, que, bueno, pues en esencia en Estados Unidos en los años 20, 30 había tres grandes mafias, o tres grandes, digamos, tráficos, el de cannabis y opio, el de alcohol y el de tabaco, y finalmente fueron dos las vencedoras, el alcohol y tabaco, frente a unas perdedoras que fueron el cannabis y otras. No se sabe qué pasaría en otro mundo. Yo me imagino un mundo muy parecido al actual, no peor desde luego, si otras sustancias estuvieran reguladas. Hay experiencias escasas, pero las hay. Por ejemplo, con el cannabis. El primer país que despenalizó el cannabis a nivel mundial fue Holanda en el año 72. Se saltó todas las convenciones de Naciones Unidas. Naciones Unidas, en su primer listado de estupefacientes del año 61, incluyó el cannabis. Todavía no se conocía la estructura química detallada de los cannabinoides, los principios activos. Cuando se describió en el año 64-65, se incluyó en la segunda lista de Naciones Unidas en el 71, ya no solo el cannabis, sino los cannabinoides, los principios activos del cannabis. Y en Holanda, desde luego, no ha habido ninguna fractura social, ningún aumento en la morbilidad, en la mortalidad, etcétera, por la introducción de la despenalización del cannabis. Es más, se ha conseguido esencialmente separar el cannabis del mercado negro, donde la gente iba a comprar al mismo camello, pues el cannabis, la heroína, el crack o lo que fuera. Otros programas son más recientes, pero
ya empieza a haber poco a poco pinitos. En Uruguay se acaba de regular, como sabes, ahí no tenemos datos de seguimiento, pero, por ejemplo, hay estados de Estados Unidos que ya en el año 94, California el primero, implementó programas de cannabis medicinal, y hoy en día hay 7 estados de Estados Unidos donde se permite el uso no solo medicinal, sino también el uso recreativo del cannabis. Y no hay, desde luego, ningún tipo de alteración en los parámetros de morbilidad, mortalidad, etcétera, general que existen en la sociedad. Es decir, yo te diría que al menos con el cannabis no debería ser un problema en términos, al menos, generales de índices de mortalidad, morbilidad, etcétera. Otras sustancias tienen claramente menos riesgo que muchas de las que utilizamos de manera legal, incluso de las que utilizamos como fármacos. Obviamente, como decía antes, los opioides son las primeras siempre en estos rankings de daño asociado a las drogas, y los opioides en Estados Unidos han matado muchos miles de personas en los últimos años, y, como digo, en gran parte por opioides de prescripción. Es decir, que realmente estamos utilizando medicamentos que son mucho más agresivos que muchas sustancias que consideramos como drogas hoy en día. Hay algunas estadísticas de, por ejemplo, los daños asociados al MDMA en comparación con otras sustancias legales o incluso con otras actividades. Hay un trabajo de un catedrático inglés que se llama David Nutt, que publicó hace unos años, es un artículo curioso, que si te interesa yo lo miraría, que compara lo que él llama el éxtasis, el MDMA, con el equasi como equino, la adicción o la... simplemente en Reino Unido, la costumbre de montar a caballo, una costumbre que está muy arraigada y que incluso se considera socialmente muy, muy reconocible. Bueno, pues cuando compara las tasas de daño que produce montar a caballo con el éxtasis, con muy distintos tipos de factores, directos, indirectos, etcétera, las cifras son apabullantes y obviamente el daño es mucho mayor, la mortalidad y morbilidad asociada a montar a caballo, que al consumo de éxtasis. ¿Qué ocurriría si el éxtasis fuera accesible a todo el mundo? Pues no lo sé, no puedo predecirlo, pero yo sí que creo en una sociedad que no esté formada por borregos, que solo obedezcan al palo, a la prohibición, sino por individuos libres y responsables que puedan opinar por sí mismos y que puedan actuar en consecuencia. Obviamente la libertad en el uso de las drogas, como muchas otras cuestiones, es un tema muy complejo, pero sí que tiene que llevar siempre una responsabilidad asociada, como en cualquier actividad de nuestra vida. Y el mínimo precepto ético que se debe poner es el que no exista un daño a terceros. Eso está claro. Y luego también está claro que el Estado debería, según en mi opinión, no reprimir, sino educar. Y sobre todo los colectivos más vulnerables, que en este caso es claramente la adolescencia. Cuando uno va a un instituto, o cuando uno ve las políticas que se utilizan o que se han utilizado en nuestro país y en nuestro entorno sobre drogas para los adolescentes, realmente es lamentable el cómo se ha llevado a cabo esta supuesta educación, que no ha sido educación, sino ha sido un intento de represión, porque ni siquiera ha sido represión, se ha exacerbado el halo de lo prohibido y se han dictado consignas que obviamente los chavales no son tontos y ven que eso no es así. Si uno dice a los chicos en un instituto que fumarse porros le van a volverse locos, obviamente no se lo creen porque lo ven y no es así. Es como cuando nos decían a nosotros que si nos masturbábamos se nos caían las manos. Y yo creo que todos tenemos las dos manos. Y no creo que sea porque no se hayamos masturbado nunca en la vida. Entonces, esa consigna del palo y el lema fácil no funciona. No funciona. Puede tener algunos efectos a corto plazo cuando se dificulta el acceso a una sustancia. Obviamente, las sustancias reguladas hoy en día, el tabaco y el alcohol, los menores de 18 años no pueden consumirlo. Y eso sí tiene un pequeño efecto a corto plazo, al menos, sobre la accesibilidad. Pero repito, yo creo que también debemos plantearnos qué tipo de sociedad queremos. ¿Queremos una sociedad de borregos o queremos una sociedad de individuos libres y responsables? Y yo obviamente abogaría por la segunda. Pero sí, los adolescentes son un colectivo problemático. Pero yo creo, repito, que no se les debe tratar con el palo, sino con mano izquierda. Hay que transmitirles la información, hay que decir lo que hacen las drogas sobre un cerebro, sobre un sistema nervioso todavía no madurado a término, y los riesgos que se puede tener. Y por tanto, para mí la consigna no es no consumas porque te vas a volver loco, sino espérate un poco. Y luego ya, por ti mismo, balanceas, sopesas y decides. Y si lo quieres hacer, bueno, pues porque hay muchos que lo van a hacer en cualquier caso, y sobre todo si le dices que está prohibido, etcétera, etcétera, pues hazlo con el menor riesgo posible. Aprende qué es lo que hacen las drogas en el cerebro, cómo funcionan sobre tu cerebro no maduro, los riesgos que pueden tener,
pero si tú asumes de alguna manera esos riesgos, acótalos, reduce los riesgos. Por eso se habla de políticas de reducción, no de eliminación de riesgos. Por ejemplo, en el caso del cannabis, la más consumida, está claro que no es lo mismo consumir un cannabis, bueno, primero, en muy alta dosis que muy baja dosis, que en una frecuencia muy repetida que en una frecuencia muy esporádica. Hay quimiotipos del cannabis que son claramente más psicóticos cuando tienen una alta proporción de tetrahidrocannabinol y una baja proporción de cannabidiol, mientras que cannabis mucho más seguros que están equilibrados entre el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Bueno, pues utiliza eso, utilízalo con moderación, utilízalo con poca frecuencia, no lo mezcles con otras sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que hay formas y formas de hacer política y yo creo en que podríamos y deberíamos experimentar otros caminos que hasta ahora no se han experimentado. Mi pregunta, sí. Mi pregunta va en torno al, a la mención que has hecho de la saturación que la, la parte neuronal percibe con el abuso de la droga. Sí. Paralelamente, en otro campo, por ejemplo, en el tema de la creatividad, sí, los estímulos, por ejemplo, de la belleza o de cualquier elemento de nuestro entorno, sí, estímulos continuados y repetitivos, llegan a saturar nuestro cerebro, nuestra mente. Yo no sé si es el mismo efecto, si eso deteriora las neuronas o de qué forma, si se sabe, quedan, sí, sí, anuladas, de tal forma que la creatividad, un resultado y una respuesta a los estímulos paralelos que, a los que me mencionaba, quedan disminuidos y es, sí, una, sí, pena. Sí, de acuerdo. Sí, es muy buena cuestión. Bueno, un poco, sí, es algo que he medio dejado caer, pero que no hemos podido, pues, por falta de tiempo. Pero me alegro que salga aquí también la cuestión. El organismo está preparado para percibir información, tanto, como decía, de células de dentro de nuestro organismo como de estímulos externos. Nuestro organismo está constantemente comunicándose entre sí, todas las zonas de nuestro organismo. Y, por ejemplo, el páncreas, pues cuando ve que la glucosa ha subido, pues produce insulina, la insulina viaja por la sangre, por ejemplo, hasta las células del músculo, allí es reconocida por un receptor y la insulina le dice al músculo, oye, que hay mucha glucosa en sangre, utilízala. Y por eso el músculo, en presencia de insulina, puede captar más glucosa, por eso la glucosa en la sangre baja. Y por eso cuando la insulina falla, pues tenemos una situación de hiperglucemia, tenemos la diabetes. Nuestro organismo está constantemente comunicándose entre sí para mantener la homeostasis dentro de él. Y obviamente el cerebro no es una excepción. Y lo mismo pasa, como he dicho, con el balance entre estos estímulos interiores y los estímulos exteriores. Yo me atrevería a decir que todos los estímulos que inciden sobre nuestro organismo, tanto los de dentro como los de fuera, producen un proceso de tolerancia. Producen un proceso que bioquímicamente está bastante bien entendido, sobre todo para algunos receptores, que es el proceso que llamamos desensibilización. La exposición continua a una droga, a un fármaco, a un nutriente, a una hormona, pero ya dentro de nuestro organismo, a una hormona, a un neurotransmisor, produce una disminución, una acomodación, por decirlo así, en la célula receptora. Es decir, en principio, sí, una exposición repetida a un estímulo produce, cuando menos, una pérdida de respuesta por parte de la célula. Si no, en sustancias más intoxicantes, una posible neurotoxicidad, obviamente, como pasa en el caso de los psicoestimulantes, por poner un ejemplo que es el más claro de sustancias neurotóxicas dentro de las drogas, o el alcohol, que es obviamente neurotóxico, claramente. Puede dañar a las neuronas, o sea, no solo puede hacer que se pierda respuesta, sino puede incidir sobre la viabilidad y la funcionalidad de las neuronas. Puede, en el sentido coloquial que solemos utilizar, matar, o por lo menos inactivar a las neuronas. Y sobre todo dentro de las drogas, yo me atrevería a decir que las dos más neurotóxicas son claramente los derivados anfetamínicos más potentes y la cocaína y el alcohol. Ahora bien, si uno utiliza un truco, por decirlo así, una exposición no tan repetida, periodos de descanso, puede mantener, digamos, la actividad de una misma dosis, de una sustancia, durante un tiempo prolongado. Entonces, también cada uno tenemos nuestra genética y nuestros condicionantes. Hay personas que sufren una tolerancia de manera más acusada que otras. Hay zonas de nuestro cerebro que también sufren tolerancia de una manera
más significativa que otra para cada sustancia y, por tanto, no se desarrolla tolerancia igual para unos efectos que para otros dentro de la misma sustancia. Pero sí, de forma global y con todas las individualidades que uno podría decir, te diría que sí, que en principio una repetición de una sustancia aburre, digamos, a nuestras células, las células pierden respuesta y por tanto suelen tener menos eficacia. Pero cada sustancia es diferente, cada sustancia tiene su mecanismo de acción, cada sustancia tiene su permanencia media en el organismo, cada sustancia es metabolizada de una zona u otra. Y obviamente cada consumidor es distinto, pero en general, si uno quiere mantener, digo de forma muy general, los efectos agudos, los efectos buscados muchas veces de una droga, pues yo creo que lo lógico es consumirla ocasionalmente, de manera que la droga o la sustancia psicoactiva entra en nuestro organismo, produce un efecto, el organismo la elimina, el organismo restituye toda su neuroquímica a los valores iniciales y ya entonces podría estar preparado para una siguiente toma. Es decir, tomas diarias de cualquier sustancia, por entendernos en términos prácticos, suelen producir tolerancia. Tomas espaciadas de una sustancia no suelen, en general, producir tolerancia. Entonces ahí ya cada usuario es el que tiene que ver si, por ejemplo, utiliza, qué sé yo, el alcohol como Baudelaire o el cannabis o el opio, como muchas veces han utilizado, como decías, para la creatividad, pues cada uno tiene que balancear, obviamente, y saber cuándo la exposición repetida te puede anular la respuesta, aumentando, por tanto, la dosis y, por tanto, produciendo efectos secundarios más notorios, o cuando puedes ir balanceando las tomas con periodos de descanso para seguir manteniendo esta respuesta. Entonces, como mensaje, digamos, muy sencillo, sí, la exposición prolongada tiene alto riesgo de disminuir respuesta. La exposición ocasional normalmente se puede organizar de tal manera que no te haga perder respuesta y, por tanto, que sigas siendo sensible a la sustancia. Sí, quería preguntarle. Esto. Ah, sí, sí, sí. En la interesante conferencia que hemos escuchado hoy ha aludido dos veces a la ayahuasca. Quería saber su opinión y dónde estaría en el ranking de adicción y morbomortalidad. Ahora mismo está en un limbo legal. Sí, está en un limbo legal. Bueno, realmente sí. Es, como tantas otras. Está, sí, como tantas otras, sobre todo sustancias vegetales crudas, por decirlo así, ¿no? A ver, la ayahuasca es una sustancia enteógena que se ha utilizado desde hace muchos siglos, como decía antes, aproximadamente 3.000 años, que se sepa, probablemente es bastante más. La ayahuasca es una mezcla compleja de sustancias, pero esencialmente tiene un principio activo, que es la dimetiltriptamina, que es un análogo de la serotonina y por tanto produce efectos imitando la acción de la serotonina. Y luego la ayahuasca se suele combinar con otras plantas que inhiben a la enzima responsable de la degradación de dimetiltriptamina en nuestro organismo. Si tú tomas solo dimetiltriptamina, el principio activo de la ayahuasca, vas a tener un viaje de 5 minutos, para entendernos, no más. ¿Por qué? Porque la dimetiltriptamina entra en tu cerebro y el cerebro y el hígado también tienen una gran actividad de una enzima, que es la monoaminoxidasa, que degrada la dimetiltriptamina y, por tanto, la inactiva. Ahora bien, si tú mezclas la dimetiltriptamina con algunas plantas que tienen inhibidores de esa enzima, de la monoaminoxidasa, la dimetiltriptamina va a entrar en tu cerebro y el cerebro no va a poder degradarla, con lo cual va a permanecer muchísimo más tiempo. Y un viaje característico de ayahuasca puede durar varias horas. Y en la ayahuasca, pues efectos muy variados en función de, bueno, todas las drogas lo tienen, ¿no? Pero las drogas que tocan más nuestra parte emocional, visceral, etcétera, más que la parte puramente somática, pues tienen efectos todavía más individuales, claro, porque depende mucho de esa parte subcortical, afectiva, emocional de cada individuo, que es básicamente lo que nos diferencia más a unos y a otros. La ayahuasca se ha utilizado en rituales chamánicos desde hace muchísimo tiempo, se sigue utilizando, no solo en Centro y Sudamérica, sino en muchos lugares del mundo. Hay personas que hacen sesiones de ayahuasca, que toman ayahuasca y que tienen, bueno, pues sus experiencias con esta planta. Es una sustancia enteógena que tiene algunas peculiaridades con respecto a otras, por ejemplo al LSD o a la psilocina, no digamos ya a las feniletilaminas como el MDMA, y es que quizás la sustancia enteógena, entre las conocidas o de uso relativamente habitual, que tiene un mayor efecto, digamos, de introspección. No se sabe muy bien cuál es esa diferencia farmacológica con respecto a otras triptaminas, porque realmente el blanco inicial de acción es el receptor 5-HT2A, y es como una también al LSD, es como una psilocina.
Hay otros subtipos de receptor de dopamina, de serotonina, en total tenemos 13, que son también bastante sensibles, pero básicamente el perfil farmacológico es bastante sencillo. Pero no se sabe si por otros receptores que toque la dimetiltriptamina o por una diferencia una diferente disponibilidad con respecto a otros enteógenos, también obviamente por el contexto que hablábamos antes, no es lo mismo tomar una sustancia en la calle con un grupo de gente a plena luz del día que tomarla en un contexto como se suele hacer la ayahuasca, en un contexto reservado, con los ojos cerrados, con un chamán, buscando un poco nuestro interior, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente el contexto, bueno, seguro, el contexto ayuda, pero también la sustancia, en términos objetivos, tiene un mayor efecto interiorizante en lo que es el consumo que otras sustancias que son más de relación o de empatía, por ejemplo, como el MDMA, ¿no? Y la ayahuasca, sí, la ayahuasca se ha utilizado muchísimo, se está utilizando muchísimo. No existen datos de posible morbo o mortalidad. La utilización, desde luego, chamánica, y no es un término despectivo ni mucho menos, una tradición que lleva muchísimos siglos, no ha reportado, esencialmente, vamos, no se sabe, pero realmente no existe ningún estudio, ninguna estadística de que pueda haber producido de forma alarmante mortalidad o morbilidad. De hecho, en general, la ayahuasca, en términos chamánicos, se utiliza precisamente para que el individuo aprenda, para que el individuo contacte consigo mismo, para que el individuo contacte con el entorno y con sus congéneres, para que el individuo aprenda de sí mismo y para que el individuo muchas veces pues responda a cuestiones, y eso es verdad, que es algo también, no se sabe por qué, asociado a la ayahuasca, responda a cuestiones, digamos, dudosas o a problemas que tiene en ese momento, ¿no? Sí que es una, bueno, como ellos dicen, una planta mágica, que sí que es verdad que, por las descripciones de muchísimos usuarios, te plantea algunos tipos de preguntas y respuestas. Digamos, la planta más relacionada, si se quiere, con la psiquiatría de todos los enteógenos. Morbilidad y mortalidad no se conoce. Pero realmente la DMT es una sustancia altísimamente segura, muchísimo más segura que el alcohol, que la nicotina, que los opiáceos. O sea, evidentemente es uno de los, dentro incluso de los enteógenos, si podemos hacer dos grandes grupos, lo que se llaman triptaminas o indolinas, como la dimetiltriptamina, el LSD, la psilocina, o las feniletilaminas, que ya son derivados anfetamínicos, como el 2CB o el MDMA, etcétera, que son análogos, si se quiere, de la mescalina, del principio activo del peyote o del San Pedro. Claramente las triptaminas son muchísimo menos tóxicas y mucho mejor toleradas que las feniletilaminas. Y también lo que hablábamos un poco antes de la accesibilidad. Hay muchas sustancias que te autorregulan también en el consumo. Es decir, uno puede, ¿verdad?, tomarse un vaso de vino todos los días, pero no puede tomarse 50 miligramos de DMT todos los días. Bueno, no puede, no sé, no creo que nadie siquiera quiera hacerlo, ¿no? Probablemente no sea tóxico, no existe tampoco ninguna neurotoxicidad asociada a la dimetiltriptamina, pero hay sustancias que te autorregulan en la frecuencia, y eso también es positivo, porque uno hace una sesión de ayahuasca y no le apetece probablemente hasta dentro de un mes o unos meses hacer la siguiente, ¿no? Simplemente porque la experiencia ha sido tan intensa, tan muchas veces iluminadora, y con tanto periodo, digamos, después para reflexionar y para incorporar eso en tu vida, que normalmente no apetece. De hecho, en toda la tradición chamánica de utilización de enteógenos, hay una fase que normalmente no se considera ya en Occidente, que tenemos totalmente desarraigado el consumo de sustancias psicoactivas, normalmente de lo que era antes, arraigo a la tierra, a la gente, al medio ambiente, etcétera. Y es toda la fase, digamos, posterior a la toma, que los chamanes consideran que es lo más importante. Es decir, una toma de ayahuasca te proporciona una serie de ideas, de pistas probablemente, sobre tu personalidad, etcétera. Y lo más importante no ya es la sesión en sí mismo, sino todo lo que viene después, hasta que tú reflexionas, hasta que tú incorporas esas cuestiones en tu vida, hasta que solucionas tus problemas con tus posibles reflexiones o pistas que hayas podido tener, y hasta que incorporas eso en tu vida cotidiana, en lo que buscas, si te gusta crear, pues en tu pintura, en tu escritura, en tu escultura, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando los chamanes consideras que ya estás preparado para la siguiente toma. Entonces, en resumen, la DMT tiene sus efectos también definidos, no se sabe exactamente por qué tiene esas peculiaridades con otros enteógenos, pero los efectos generales sí que se conocen bien. Morbilidad y mortalidad, te diría que prácticamente nula. Y bueno, pues una utilización esporádica también por el propio principio activo, por los efectos que produce y por el contexto en que normalmente se consume. Muy buenas. Bueno, a mí me voy a dedicar a estudiar los psicodélicos y el cannabis sobre todo. Y sobre todo el LSD, porque no sabemos muy bien, de hecho, no hemos encontrado un patrón de estímulos a cada persona, es decir, cada persona le hace efectos diferentes, y la mayoría de las personas pues le da miedo antes de tomarlo, y por eso de hecho no lo toman.
pero después lo toman y la mayoría de las veces es un viaje agradable, el mal viaje como tal pues no suele pasar. Y pues como hemos visto, actúa sobre el circuito de serotonina y de hecho lo estimula. Y entonces pues al crear más serotonina pues más felicidad y más alegría. Pero entonces, ¿cómo explicamos desde ese punto de vista el mal viaje? Ya que se supone que él tiene una gran cantidad de serotonina que hace que sea alegre, pero él tiene el sentimiento de miedo y de algo desagradable. No es tan sencillo como eso. Vamos, estoy de acuerdo en gran medida en lo que, comentas. El SD, como cualquier sustancia ilegal, tiene un problema, bueno, tiene muchos problemas. Uno es el estigma, obviamente, la mala reputación que tiene. Otro es, obviamente, la falta de control de calidad. Como decía antes, además he puesto ese ejemplo en concreto, las partidas que se decomisan tienen variables entre 15 veces aproximadamente de dosis y por tanto eso es un factor muy relevante. Una persona muy sensible puede tomar un triple de 150 microgramos, por ejemplo, que es lo más que se suele encontrar en el mercado, salvo excepciones, y por tanto puede tener un mal viaje, ya le explicamos por qué. Mientras que lo normal es que si tomas el SD del mercado no notes nada, porque probablemente estés tomando 10 o 15 microgramos de LSD y en, bueno, quizá en algún caso pues con una pequeña cantidad de alguna dimetoxianfetamina halogenada, ¿no? El LSD, bueno, y precisamente ahora se cumplen los 75 años de la primera toma que se supone en toda la historia de la humanidad por Hoffman en el año 43, en la primera del año 43, todo ese episodio que está tan novelado, esa rapsodia, si se quiere, de la psicodelia moderna, que fue pues eso, cuando consumió 300 microgramos, se estima que consumió Hoffman, y es una dosis, una megadosis obviamente de LSD. Y él tuvo todo tipo de sensaciones, según describe en sus relatos, en ese viaje, desde sensaciones absolutamente placenteras hasta una sensación de volverse loco, de perder totalmente el control sobre su cerebro y tener de sensaciones desagradables, de pensar que se iba a morir. Y después de esa rayada, que fue la segunda parte de su viaje, le vino la parte absolutamente placentera, igual que al principio, mucho más duradera, con una megadosis que tomó de 300 microgramos. Cuando las dosis habituales pues oscilan entre 50, bueno, vamos a decir entre 50 y 150 microgramos en función del consumidor. Como sabes también, probablemente se están haciendo hoy en día algunos estudios clínicos con microdosis del SD, microdosis son consideradas entre 10 y 40 microgramos, para ver cómo el SD puede incidir en la conducta en algunas personas, porque tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen problemas de comunicación, etcétera. Bien, el SD, como cualquier sustancia, tiene su contexto de utilización. El SD es una sustancia muy segura en términos también de intoxicación. El SD es de todas las sustancias que consumimos en nuestro entorno la que claramente tiene mayor potencia de acción. El SD actúa en dosis de microgramos, cuando normalmente hablamos de miligramos, incluso de gramos en algunas sustancias. Es decir, el LSD, por ejemplo, comparado con el MDMA, que es también una sustancia relativamente potente, una dosis normal de MDMA son 100 miligramos, una dosis normal de LSD son 50 o 100 microgramos, y son tres órdenes menos de magnitud. Entonces, con el LSD, pues hay que tener cuidado con la dosis, claramente, porque con otras sustancias uno puede saber la dosis, si es una droga legal, o puede más o menos estimar la dosis porque ve lo que está consumiendo. Si tomas 100 miligramos de MDMA, pues ves una cantidad de polvo más o menos equivalente a 100 miligramos, que puede tener un 80%, un 70%, lo que sea, pero más o menos estimas en unos ciertos márgenes. El LSD no, el LSD no sabes cuánto estás tomando porque no lo ves. Tú te tomas un cartoncito o medio cartoncito y simplemente te dicen es fuerte, es flojo, etcétera. Pero obviamente esa no es la forma de predecir de manera adecuada una experiencia psicodélica. Nadie lo haría con un paracetamol, nadie lo haría con un omeprazol, nadie lo haría con un Valium ni con una benzodiazepina. Nadie tomaría una benzodiazepina ciega sin saber si tiene X miligramos o 10X o 50X, ¿no? Entonces, el LSD, hay mucha literatura, hay mucho conocimiento también, sobre todo por épocas de la historia reciente de la humanidad, donde se ha consumido bastante. El LSD, al fin y al cabo, también es un derivado del ácido lisérgico, el conocido centeno. También se tiene mucha experiencia desde las fiestas de los ritos de Eleusis, al menos, seguramente viene de mucho más atrás, en la Grecia clásica, y es una sustancia también altamente segura. El cociente entre dosis activa del LSD y dosis letal o que se supone letal del LSD es al menos de 1 millón de veces. Con lo cual tenemos un margen enorme para asegurarnos de que el LSD no nos va a matar. Ahora bien, las probabilidades de tener un mal viaje con el LSD, si uno no dosifica correctamente la dosis, son, pues como con todo, si uno no sabe el contexto de utilización de una sustancia, si uno no sabe usar el fuego, pues se puede quemar. Y con el LSD se pueden tener efectivamente viajes absolutamente reveladores, placenteros, etcétera,
con microdosis, con dosis moderadas, pero en consumidores que son altamente vulnerables y que no tienen experiencia previa con la sustancia y que pueden tener un contexto, a lo mejor en ese momento, de depresión, de problemas con su pareja, de inestabilidad, de tendencia a la psicosis o de tendencia a la bipolaridad. Obviamente uno puede tener un mal viaje, claro que sí, si utilizas una dosis inadecuada y si utilizas un contexto de empleo inadecuado y si tu organismo no está preparado para esa sustancia. Hay sustancias psicodélicas que tienen un efecto mucho más somático y por tanto son mucho más comúnmente tolerables por las personas. El MDMA es el caso característico. El MDMA es una sustancia, no es psicodélica en realidad, no es un enteógeno, es un empatógeno en realidad, o un entactógeno, como se debería llamar en realidad. De hecho, cuando Sulgin la sintetizó y la probó por primera vez, lo llamó empathy, que es empatía. Y luego ya cuando entró en los circuitos de música electrónica, se cambió el nombre a ecstasy. Pero realmente el MDMA se caracteriza sobre todo, dentro de todos los psicodélicos, por generar una empatía hacia afuera y sobre todo con uno mismo. Pero es una sustancia más intoxicante que el LSD, menos segura, pero más segura en sentido de en términos de la reacción que el organismo lleva a cabo, lo que siente la persona que lo toma, porque como digo es una sustancia muy muy somática, de acción muy somática y muy fácil, no se te va a la cabeza, por decirlo así. Bueno, a veces se hace la comparación entre las sustancias psicodélicas y lo que son los elementos de la tierra, ¿no? Los clásicos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y está claro que el MDMA es la sustancia más terrenal de todas las sustancias que se suelen considerar como psicodélicos. Que de hecho yo creo que el MDMA no se debería considerar como psicodélico, sino considerar aparte como un derivado anfetamínico altamente entactógeno. El LSD sí te puede dar psicosis, te puede dar brotes de miedo, de pánico, porque puedes sentirte descontrolado por una una llegada abrumadora de pensamientos y sensaciones. Y sí, hay personas, hay consumidores que piensan que realmente lo que llamamos un mal viaje, que piensan que se van a ir y no van a volver. Ese es el gran miedo que se suele tener. Y para eso, pues para el consumo del LSD, como de cualquier sustancia psicoactiva, uno tiene que tener confianza en la sustancia, confianza en sí mismo, confianza en los demás, conocerse, obviamente, conocer las sustancias y de esa manera acotar al máximo los riesgos. Y no hablo en términos éticos, no quiero hacer ningún juicio de valor de lo que es bueno y lo que es malo, pero creo que un mal viaje no le apetece a nadie, ni al consumidor recreativo ni al consumidor terapéutico. Un mal viaje es una experiencia muy mala y creo que nadie la quiere tener. Entonces sí que creo que la información es relevante, uno debe autoconocerse, uno debe conocer las sustancias, uno debe conocer el entorno, el contexto de utilización y sobre eso acotar los riesgos. Y es cierto, el LSD es muy seguro en términos de mortalidad, está muy lejos de producir mortalidad en cualquier usuario, en las dosis habitualmente consumidas, pero sí que tiene obviamente un riesgo psicótico, es obvio, y gente que tiene malos viajes claramente cuando no lo utiliza correctamente. Bueno, también lo diferente del LSD es que no se sabe cuándo te va a dar el mal viaje. Por ejemplo, si consumes alcohol, pues sabes que a partir de determinada cantidad pues lo vas a pasar mal, o con los porros te va a dar un amarillo a partir de cierta cantidad. Pero con el LSD puedes tener un mal viaje con poca cantidad, sí, o con mucha cantidad no puedes tener ni siquiera un viaje. Por ejemplo, sí. Hoffman hizo un estudio con un gurú indio, le dio como 2.000 micras de LSD y no le pasó absolutamente nada. Podemos decir que, pues, porque es un espiritual a lo mejor, y no tenía nada que enseñarle el LSD a esa persona. Uh-huh. Obviamente, por eso. Claro, y entonces, no sabemos muy bien. Tiene que conocerse y cada uno tiene que saber cuál es su estado, cómo tolera unas sustancias u otras antes de tomarlas, creo yo, vamos. Y realmente es cierto, hay sustancias que son más somáticas, como he dicho antes, que tienen efectos, si quiere, más predecibles sobre los consumidores, y otras sustancias que son más variables en sus efectos porque tocan áreas de nuestro cerebro que están implicadas en el núcleo, digamos, emocional más profundo de nuestro ser. Y eso es lo más individual que tenemos cada uno de los casi 8.000 millones de personas que habitamos hoy en día en el planeta Tierra. Y lo último que quería saber es su opinión sobre la mezcla de psicodélicos con otras drogas o con otros psicodélicos de la misma familia, porque, por ejemplo, Hoffman creía en la posibilidad de utilizar otros psicodélicos, sí, como ketamina, para acabar con los malos viajes, porque por el simple hecho, a lo mejor, de ketamina como te anestesia, pues como poco no te vas a mover, aunque tienes un mal viaje. Sí, pero eso ya es, o sea, si consumir una sustancia suele ser complicado, y sobre todo sustancias tan hipervariables en la respuesta como el LSD, considerando además que el LSD normalmente no sabes cuánto tomas, muy poca gente sabe que se está tomando un tripi de 50 microgramos, se está tomando un tripi y punto, y lo que surja, ¿no? Pues cabe suponer, y es lógico y así es, que si predecir
una sustancia difícil ya de por sí de predecir, como es el LSD, por distintos factores, la combinamos con otra sustancia, pues el cóctel suele ser más difícil de predecir. Pero sí, claro que hay mezclas, y la gente mezcla, bueno, y cosas que no sabremos, me imagino, pero sí que hay mezclas muy habituales entre, por ejemplo, feniletilaminas, consumir MDMA con un poco de 2CB o consumir LSD con alguna otra triptamina. Pero vamos, yo creo que eso requiere desde luego un aprendizaje por parte del consumidor, y yo nunca recomendaría a nadie empezar a tomar un psicodélico, primero en dosis altas, segundo de forma no controlada por alguien y por una sustancia que conozca, y tercero, ni mucho menos mezclándolo con otra sustancia. Obviamente que somos 8.000 millones de personas hoy en día en el mundo, la gente probará decenas de cosas, cada uno le sentará bien una cosa u otra, pero creo que para empezar uno debe conocerse y conocer la sustancia y conocer los riesgos, y por tanto, pues lo lógico es empezar de una manera moderada, con confianza, con buena sustancia y sabiendo lo que hace, claramente. Y luego, poco a poco, cada uno es libre y responsable, repito, al mismo tiempo, de ir experimentando. Claro. Sí, parece que hay un par de preguntas más. Yo creo que casi mejor se hacen y ya cuatro. Pues que se hagan casi. Venga, como queráis, vamos, sí, somos breves en las respuestas. Me ha gustado cuando ha dicho que el límite debe estar en los daños a terceros. Sí. Porque yo al menos no sé... ¿cuál es una droga segura y no segura? Yo entiendo que, por ejemplo, el tabaco me hace daño a mí individualmente, y entiendo que las muertes son porque dañan a otros órganos vitales, no porque yo haga daño al que me rodea. Cosa que con el alcohol sí. El alcohol, aparte, es que me ha extrañado mucho que no entren los accidentes que provoca el alcohol por la mente, sino... la cirrosis... Sí. Vamos, yo he traído las cifras. Sí, entonces me gustaría saber si todas las demás drogas de las que estamos hablando, psicodélicas y demás, también te dañan la mente de tal forma que tú puedes hacer daños a terceros. Para mí ese es el límite, la raya. No, para mí no hay una droga segura. No, exactamente, es lo que te iba a decir. Nada es seguro en la vida, ni drogas, ni nada. Nosotros estamos continuamente respirando y nuestras mitocondrias están constantemente generando especies reactivas de oxígeno que están dañando nuestros tejidos. Todo es un riesgo en la vida, y por eso hablamos siempre de acotar los riesgos o de reducir los riesgos. Y luego, obviamente, como decía también, las sustancias legales o ilegales no se diferencian solo por su seguridad, sino por muchos factores sociales, culturales, económicos, políticos, históricos, que, como decía antes, han hecho que en nuestro entorno haya dos drogas legales que son claramente más intoxicantes y más asociadas a mortalidad y morbilidad que muchas sustancias, que otras sustancias no legales. Entonces sí, es verdad, el riesgo cero no existe, ni para nosotros ni para los demás. Lo que tenemos que hacer es acotarlo para nosotros y, obviamente, si cabe aún más, creo yo, de forma responsable, acotarlo para los demás que no tienen nada que ver. Obviamente con el tabaco te dañas tú, si hay fumadores pasivos pueden también dañarse, aunque supongo que tú fumarás con gente que acepta que fumes, y etcétera. Pero bueno, por ejemplo, eso sí que es una cuestión clave en el caso del tabaco, pero en nuestro país ya, por suerte, desde hace tiempo se ha normalizado y la gente ya fuma en un entorno privado, en un entorno alejado del resto de las personas. Con el alcohol estoy, como decía, totalmente de acuerdo. Yo solo he traído los daños que producen las drogas directamente para un poco definir cuál es la toxicidad directa de esas drogas sobre el organismo, pero claramente el alcohol es una sustancia que produce directamente ya más toxicidad que muchas sustancias ilegales, pero que además produce indirectamente, de forma muy significativa, otra serie de muertes. Y en el caso del resto de las sustancias, obviamente siempre hay algún riesgo, y siempre hay un riesgo para nosotros y para los demás, pero yo creo que es donde están los programas de educación y también los límites que se deben poner. Es decir, igual que uno no debería tomarse 3 whiskies y coger un coche, uno no debería fumarse 2 porros y coger un coche. Es que yo creo que los límites son exactamente los mismos. Uno no debe conducir ni manejar maquinaria pesada ni hacer determinadas acciones bajo el efecto, que es lo que dice la ley, bajo el efecto de una sustancia. Entonces, de ninguna sustancia, obviamente, pero tampoco lo debe hacer de ninguna sustancia endógena. Es decir, por mucho que a uno se le hinche la vena, por decirlo así, o le suba la adrenalina por un cabreo, no tiene que coger una pistola y pegar un tiro al que tiene al lado. Entonces, obviamente, existe un precepto para mí ético básico, que es el no daño a terceros con cualquier actividad o con cualquier sustancia que se consuma. Y ese es un límite que creo que no se debería sobrepasar. Obviamente hay excepciones, obviamente hay gente que se sale, no deben pagar justos por pecadores, porque uno por cada 1.000 lo haga no van a pagar los otros 999, y tenemos que sopesar los daños.
pero realmente sí, eso es un factor ético que se tiene que plantear en la regulación de cualquier sustancia. Y desde luego, una vez más, nos encontramos con sustancia legal, el alcohol, que tiene más daños a terceros potencialmente que otras sustancias. Buenas, Manuel. Sí, bueno. Muchas gracias por la conferencia. En primer lugar, me gustaría hacer un apunte respecto a las muertes. Creo que donde más se producen verdaderamente es en los países, en los narcoestados, sí, donde sí, se trafica con ellas. Sí, sí. Esas cifras no, escalofriantes. Sí. Claro, esas no entran dentro de, de ninguna de las estadísticas que nos has dicho. Y bueno, que probablemente ese sea una de las cosas que convierte a el concepto de droga en el que tenemos, ¿no? La violencia ligada y, sí, y toda esa cantidad de muerte. Y luego la pregunta es, las sustancias endógenas de nuestro cuerpo, cuando nosotros nos forzamos a sintetizarlas, ¿hasta qué punto eso se puede considerar droga? O sea, hacer puenting o incluso mirar Instagram durante horas y horas y sentir luego esa especie de vacío de, sí, bueno, me sentía bien hace una hora y ahora siento que he perdido este tiempo. Sí, sí, eso es lo que comentábamos antes a la pregunta. Hay muchas adicciones sin droga, hay muchas adicciones sin sustancia. Lo que pasa es que es muy difícil, son muy difíciles de modelizar, son muy difíciles de entender bioquímicamente, molecularmente, celularmente, neurobiológicamente, y por tanto, pues se suelen meter, y también por tradición, en ese paquete de conductas mucho más toleradas socialmente, que son las conductas, los trastornos de conducta, los trastornos de educación, pero es obviamente cierto. Drogas, fármacos y compuestos endógenos actúan por los mismos mecanismos. Se unen a los mismos receptores y activan los mismos procesos o inhiben los mismos procesos. Entonces las vías farmacológicas y bioquímicas de acción son exactamente las mismas, con algunas diferencias. Y es que normalmente, cuando hablamos de moduladores endógenos, por ejemplo, de serotonina o de endorfinas, sustancias que nos pueden proporcionar placer, felicidad, etcétera, normalmente esas sustancias se producen, como sabes, en una localización en localizaciones cerebrales muy concretas, es decir, en aquellas zonas que se ven activadas, y se producen en radios de acción muy pequeños, en la sinapsis o perisinapsis como mucho, y durante tiempos muy cortos, normalmente durante milisegundos o décimas de segundo. Mientras que cuando uno toma una droga, en general, estoy hablando de forma general, las sustancias suelen tener mayor potencia de acción, es decir, una mayor afinidad por el receptor, se unen mejor al candado, la llave de la droga, que la llave endógena. Normalmente actúan, cuando tú lo tomas, sobre todo el organismo, es decir, cuando tomas pues una anfetamina, obviamente se te va a distribuir por todo el organismo, mientras que cuando sube la noradrenalina, por ejemplo, pues lo va a hacer en zonas muy concretas de nuestro sistema nervioso y del organismo en general. Y luego lo hacen durante un tiempo mayor. Normalmente, como digo, el periodo de la vida media de los neurotransmisores es de segundos a lo sumo, mientras que el caso de las drogas, pues las vidas medias son de horas o incluso de días, como el caso de los cannabinoides, ¿no? Entonces, cualitativamente los mecanismos son los mismos, o prácticamente los mismos. Cuantitativamente no siempre es lo mismo. Digamos, el empuje que lleva a cabo una droga sobre un sistema de neurotransmisión o neuromodulación suele ser mayor que el que lleva a cabo un neurotransmisor. Más fisiológico, más sutil, más controlado espacio-temporalmente. Ahora bien, cada individuo es distinto, claro, cada individuo es distinto y cada susceptibilidad es diferente y cada acción es distinta, y sí, se pueden generar obviamente adicciones por sustancias endógenas, claro que sí. Si tú estás constantemente activando unos determinados núcleos neuronales por una sustancia a través de un receptor, ese receptor se acaba desensibilizando claramente y se pierde respuesta, y por tanto viene la tolerancia, y por tanto necesitas más estímulo, en este caso no ya droga, sino el hábito, como decía antes, a los videojuegos, al juego, al sexo, a lo que sea, a internet, para tener el mismo tipo de placer. Y si ese placer no existe, pues te sobreviene la abstinencia, y si la abstinencia ocurre, pues entonces tienes un craving, tienes una búsqueda ansiosa de la actividad. Sí, se puede haber adicciones, puede haber dependencias sin sustancia, claramente. Lo que ocurre con las sustancias, como decía, es más fácil estudiar el mecanismo de acción, porque tenemos modelos animales normalmente, y es más fácil de acotar, porque cuando uno, siguiendo con el ejemplo, toma LSD, pues puedes hacer un seguimiento claro desde que ha tomado, cómo va subiendo, cómo tienes la meseta, cómo baja, y en un periodo de 6-8 horas ya tienes cerrado el ciclo esencial. Luego te puedo dejar un poco de tal, pero bueno, básicamente. Pero el otro es mucho más difícil de definir y sobre todo de modelizar, como digo, en estudios ya controlados, ¿no? ¿Cuándo empieza la adicción? ¿Qué frecuencia? ¿Con qué lo combinas? Etcétera. Pero sí, claramente la respuesta es sí.
con las drogas es más fácil de definir, o con un psicofármaco en general, con una sustancia psicodélica, pero claro que existen adicciones sin sustancia, claro que sí, y están mejor vistas socialmente, o no tan mal vistas como obviamente la toma de sustancias, sobre todo ilegales. Buenas, que yo tenía un par de preguntas. La primera es algo que me han dicho a mí, pues que eso de cuando eras pequeño y adolescente, eso que... Lo de las manos que decían. No, las manos no. Lo de... por ejemplo, de una sobredosis de alcohol te puede dar un coma etílico y tal, y te puede morir. Sí. Pero sin embargo, a mí me habían comentado gente que sin embargo eso con el cannabis no te pasaba, en plan que no te podías morir de una sobredosis, sí, de cannabis. Entonces, si saber si eso es real o no y cómo sería, sí, más o menos, si puedes morirte, pues más o menos las rutas. Uh-huh. Y la segunda pregunta, has mencionado antes en lo del contenido del cannabis y tal, que podía tener más de tetrahidrocannabinol, uh-huh, o tal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los dos y sus efectos? Uh-huh. A ver, cuando hablamos de que una droga mata o no mata, obviamente son, sí, ¿no?, son dualidades para entendernos, y obviamente nos referimos a contextos de utilización lógicos. Entonces, el cannabis no mata, por entendernos. No hay muertes asociadas al cannabis directamente. Otra cosa es que alguien se fume tres porros, se coja el coche o la moto y se pegue una torta. Pero hablamos de muertes, pues traía las cifras de muerte directa, que es la que realmente se pueden argumentar en términos toxicológicos y de morbo o mortalidad directamente producida por la sustancia. Entonces, el cannabis, por ejemplo, el cannabis no es neurotóxico, por lo menos en consumidores adultos. En adolescencia, pues podríamos discutirlo, pero en consumidores ya responsables adultos no es neurotóxico. El cannabis no es, por ejemplo, mutagénico, y el cannabis no tiene ningún componente que actúe, por ejemplo, sobre los centros de nuestro cerebro que controlan de forma aguda la respiración o la contracción del diafragma. Es decir, el cannabis no te puede dar una parada cardiorrespiratoria como si te pueden dar otras sustancias. El cannabis, lo que son los cannabinoides de la planta, no matan. Lo que sí puede matar, y algunas muertes asociadas a ello, es al consumo de cannabinoides sintéticos, de los spice, por ejemplo. Los spice son compuestos sintéticos, son agonistas superpotentes de los receptores cannabinoides CB1, que tienen una potencia de acción, para que te das una idea, de al menos 100 veces superior a la del THC. Entonces sí que hay alguna muerte reportada por cannabinoides sintéticos, y también algunas por contaminantes que se han añadido a los cannabinoides sintéticos, con los que se adicionan algunos tipos de preparados, sobre todo los que se llaman spice. Pero no, los cannabinoides de la planta no matan. La planta es muy compleja en cuanto a composición química, se conocen casi ya 150 cannabinoides distintos, pero es verdad, el más abundante y el principal actor bioactivo de la planta, el que tiene mayor potenciación, es el THC, el tetrahidrocannabinol. Y luego hay un segundo componente que cada vez se está incorporando más a la marihuana, tanto de uso, sobre todo de uso terapéutico, pero también de uso recreativo, porque repito, los malos viajes no le gusta a nadie, ni el consumidor terapéutico ni el consumidor recreativo, que es el cannabidiol, el CBD. El CBD tiene una afinidad muy baja sobre los receptores CB1, puede ser un modulador alostérico negativo quizá, pero bueno, básicamente su acción va por otras vías. Y frente al THC, que sí puede tener efectos psicóticos, por ejemplo, en plantas muy ricas en THC y muy bajas en CBD, y sobre todo en consumidores más vulnerables y también en adolescentes, pues el CBD, en contraposición al efecto psicótico que tiene el cannabis, es un antipsicótico, que tiene el THC, perdón. El THC puede también tener efectos ansiogénicos, a dosis muy altas en consumidores que no lo toleran bien, mientras que el CBD es un ansiolítico. El THC puede tener efectos convulsivantes, mientras que el CBD es una sustancia que tiene efectos anticonvulsivantes. El THC puede tener efectos descoordinadores sobre el cerebelo, sobre todo, el receptor CB1 en el cerebelo, mientras que el CBD produce una modulación de los niveles sinápticos de adenosina que conduce a una atenuación de esa descoordinación. Es decir, cuando uno utiliza una planta, me da igual en términos recreativos que medicinales, cuando uno consume cannabis muy rico en THC y muy bajo en CBD, tiene obviamente más propensión a tener un mal viaje, a tener una ansiedad, pánico, miedo, incluso una psicosis, que cuando consume plantas equilibradas entre THC y CBD. De manera que hoy en día lo que yo recomiendo a cualquier persona, por lo menos, sobre todo a los pacientes, que ya, un usuario recreativo,
pues puede buscar el colocón. No le gusta el mal viaje, pero buscará el colocón. Normalmente los pacientes no buscan el colocón, buscan otras cosas. Aunque también pueden estar más contentos, pueden dormir mejor, pueden tener menos estrés, etcétera. Digamos, otra vez, los límites terapéuticos recreativos muchas veces se tocan, pero para entendernos. La marihuana más segura es una marihuana equilibrada entre THC y CBD. Tienes el efecto buscado del THC, tanto en el terreno recreativo como en el terreno médico, pero tienes un tamponador, tienes un escudo de seguridad que te permite hacer mucho más segura esa sustancia y, por tanto, mejorar mucho el balance terapéutico. ¿Aquí? Sí. Yo quería saber que, dado que estas drogas generan un efecto placentero o de felicidad, por decirlo de alguna manera, si se han hecho alguna clase de ensayos clínicos en seres humanos para conseguir curar a quizás traumas o alguna clase de trastorno respecto a una situación o algo así. Sí, sí. Bueno, si hablamos de estudios, o sea, si te refieres estrictamente a ensayos clínicos controlados, obviamente la historia de la farmacología moderna con estudios clínicos controlados es bastante reciente. Está claro que el uso de muchas de estas sustancias es ancestral y se utiliza precisamente en términos de terapia individual y de terapia social. La ayahuasca, el peyote, por ejemplo, son sustancias que se han utilizado y se siguen utilizando en muchos contextos, precisamente eso, para mejorar situaciones de disconfort, de anedonia, de mala relación con los congéneres, de depresión, salud mental, al fin y al cabo. Obviamente no ha habido estudios clínicos hasta muy recientemente. Si se han hecho algunos estudios clínicos, por ejemplo, con dimetiltriptamina o con combinaciones estandarizadas de ayahuasca, y que más o menos reafirman lo que se ha venido utilizando en tradición indígena, en tradición chamánica, durante aproximadamente 30 siglos. Ten en cuenta, como inciso en esta cuestión, que todas las sustancias que están catalogadas dentro de la lista 1 de estupefacientes de Naciones Unidas, tanto el 61 como el 71, tienen una imposición muy restrictiva de regulaciones para llevar a cabo investigación con ella. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio trabajamos con cannabinoides, pues trabajar con cannabinoides te requiere un mayor papeleo, una mayor solicitud de permisos, etcétera, simplemente porque es una sustancia que está, son sustancias que están catalogadas como estupefacientes, como narcóticos dentro de Naciones Unidas, cuando obviamente todos tenemos en los laboratorios, y no te digo ya incluso en casa, sustancias mucho más peligrosas que lo que es un principio activo del cannabis. Entonces es muy difícil hacer estudios clínicos con estas sustancias, estudios clínicos controlados, por todos los requerimientos, permisos y trabas que se suelen poner. Pero sí, sí que existen estudios clínicos controlados con MDMA, por ejemplo, existen algunos estudios con psilocina, se están haciendo algunos estudios ahora con LSD, controlados para intentar, con dosis moderadas y bajo control médico, pues intentar paliar algunas enfermedades mentales. Y sí, esa es una de las líneas que va muy lenta por todas estas cuestiones reguladoras, pero sí que se ha utilizado. Hubo una época en la historia de Occidente que hubo una bastante mayor apertura. Ahí no se puede hablar de estudios clínicos controlados, pero sí existieron estudios observacionales relativamente precisos. Sobre todo, imagínate, en los años 60 en Estados Unidos, cuando se empezó a popularizar la utilización del LSD y otros enteógenos, hasta que ya fue fiscalizada por Naciones Unidas y ya se puso una restricción bastante importante a su utilización. Y ahí sí que hay estudios clínicos, no son estudios controlados, pero sí que hay estudios clínicos de cohortes de pacientes donde se han utilizado terapias que se llaman psicotrópica o psicodélica, en función de la dosis y el tiempo de duración que se empleaba, para tratar síntomas pues de salud mental. Esos estudios han estado prohibidos durante mucho tiempo y hoy en día están renaciendo. Por ejemplo, hay una fundación en Londres, la Beckley Foundation, que si quieres mirar en su página web, ahí tienen estudios que ya están haciendo, estudios controlados, sobre, por ejemplo, como estaba antes, sobre microdosis de LSD o de psilocina para tratar distintos tipos de acepciones. Entonces, bueno, sí, son fármacos potenciales para... Me refiero a fármacos, son sustancias potencialmente encaminadas a tratar una entidad clínica, como decía antes, bien más o menos acotada y definida. Pero también es muy difícil trabajar con ellos en términos administrativos y esperamos que poco a poco pues eso vaya siendo más sencillo y se pueda avanzar en ese terreno. Vale, lo primero de todo quería agradecerte la charla. Gracias. Y en segundo lugar plantear como un par de cuestiones, una más a nivel a lo mejor de farmacológico y otra más a nivel a lo mejor social. Entonces, por un lado, las cuestiones de, bueno, a nivel social más bien sería, ya que lo está comentando todo lo que es el concepto de la guerra de las drogas, más de la educación y de la prevención de riesgos en pro de esta especie de lucha de prohibición,
Como una pregunta breve, quería preguntar desde tu punto de vista si abogarías más por una despenalización de las sustancias sin más o una despenalización seguida directamente de una regulación para que pasen a ser bien monopolios estatales, como es el caso del alcohol y el tabaco. Eso por un lado. Y luego, de forma más farmacológica, siempre una serie de dudas muy breves, que serían lo que has comentado en el caso de los cannabinoides, que tienen una vida media de incluso días. En este caso, la vida media en el organismo, porque se acumula en los tejidos grasos, uh-huh, etcétera, pero también sería una vida media a nivel de efectos farmacológicos, o no sería el caso. Y luego también a nivel de estudio de cannabinoides, porque has comentado que estés trabajando con ellos y demás, en un laboratorio de cannabinoides, es una duda a lo mejor ya a nivel personal, pero ¿trabajáis más con lo que sería lo que es el funcionamiento del mecanismo de todo el sistema endocannabinoide, o trabajáis más con lo que serían investigar en compuestos de lo que sería el propio cannabis como planta, bien la tetrahidrocannabivarina, el cannabigerol o otra serie de sustancias? Y bueno, perdón, ya el último para terminar, si puedes comentar algo de la salvinorina. Si me acuerdo, perdón. Y si vamos de atrás adelante, que creo que es más sencillo. Sí. Bueno, en los laboratorios de cannabinoides obviamente hay laboratorios de fisiología, de comportamiento, de bioquímica, de genética, es decir, cada uno actúa o investiga normalmente los aspectos más cercanos a su área de expertise, a su área de conocimiento. Nosotros en concreto trabajamos sobre todo sobre el mecanismo de acción de los cannabinoides. Los cannabinoides de la planta, especialmente THC, en menor medida CBD, porque el mecanismo de acción es más oscuro, pero digamos el agonista más representativo del cannabis sobre el receptor CB1 y el receptor CB2 es el THC. Otra cosa es que en distintas ocasiones pues utilicemos compuestos de síntesis o agonistas, antagonistas selectivos de los distintos receptores, es decir, distintas herramientas farmacológicas que inciden sobre elementos del sistema endocannabinoide. Pero sí, en el caso concreto nuestro, pues nos interesa saber cómo actúa el sistema endocannabinoide y, por ende, cómo el THC puede imitar alguna acción del sistema endocannabinoide. Y eso quizá, no solo entenderlo, esa es nuestra principal función como bioquímicos y biólogos moleculares, sino también intentar diseñar terapias que puedan tener interés, sobre todo en nuestro caso, en los terrenos de la oncología y la neurodegeneración. Viniendo hacia atrás, efectos sí, el cannabis obviamente se acumula durante, como bien ha dicho, durante días. La mayoría de los estudios que se han hecho, no obstante, es en plasma. Es muy probable que la acumulación en tejidos grasos sea mayor y persista durante más tiempo. El hecho de que una sustancia como el cannabis, en este caso, que la consumas, permanezca en el tiempo ya a niveles muy bajos, pero permanezca en el organismo durante un tiempo determinado, sin producir efectos notorios, no quiere decir que esas trazas de cannabinoides no estén haciendo algún efecto bioquímico sobre los receptores y sobre las células blanco. Y de hecho se supone que es así, porque como probablemente sepas, el cannabis es la sustancia de las drogas, de las habitualmente consumidas, que tiene claramente menor poder de dependencia. Es decir, tiene un síndrome de abstinencia muchísimo menos marcado, existe y se da en la clínica, claro, pero es mucho menos marcado en términos somáticos, en términos de intensidad de los efectos y de duración de los efectos, que el de otras sustancias como alcohol, nicotina, opiáceos, estimulantes, etcétera. Y eso sobre todo porque se considera que permanece en el organismo durante mucho tiempo, aunque no produzca efectos evidentes, efectos palpables, sigue estando actuando, aunque sea a bajo nivel, sobre receptores CB1 y sobre toda la señalización sobre la que incide este receptor, y por tanto digamos que frente a la retirada brusca del estímulo, como ocurre en otras sustancias, en el cannabis tenemos una presencia, aunque sea en trazas del estímulo, aunque sea sin producir efectos notorios. Entonces sí, es muy probable que esas trazas sigan produciendo algún efecto bioquímico que permite al organismo ser más plástico y adaptarse mejor a esa pérdida del estímulo, de manera que la abstinencia no sobreviene de forma tan marcada como en otras drogas. Y de hecho yo diría que un consumidor más o menos habitual de cannabis, por mucho que lo deje a lo mejor 2 o 3 días y vuelva a consumir, realmente va a tener siempre trazas de cannabinoides en su organismo, y eso va, bueno, pues a producir a lo mejor otros efectos, algunos no deseados quizá, pero desde luego en cuanto a dependencia va a tener esa, digamos, barrera frente a otras sustancias de presencia, aunque no sea manifiesta, pero constante en realidad en el organismo. Con respecto a la primera cuestión, bueno, eso ya va en opiniones y cada sociedad es distinta. No sé lo que sería mejor. O sea, yo creo que un objetivo, obviamente, a largo plazo, en un mundo ideal, sería que las personas, no solo con las drogas, sino con cualquier tipo de actividad y de forma de comportarse y de participar y de
colaborar con el resto de los congéneres, pues lo hiciera de una manera libre, de una manera responsable, de una manera solidaria, de una manera ética, etcétera. No vivimos en un mundo ideal, claramente. Y como bien has comentado, pues se ha comentado también en otras ocasiones, el consumo de sustancias psicoactivas, que inicialmente sí tenía un arraigo mucho mayor a la naturaleza, al entorno, a la tribu, a la familia, al medio ambiente, etcétera, pues eso ya ha ido desapareciendo. Y hoy en día pues somos 8.000 millones de termitas en el mundo, que cada uno pues tiene sus circunstancias particulares, todo va muy deprisa, todo está desarraigado, se ha producido todo lo de la guerra a las drogas, el narcotráfico, como decías antes, pues aproximadamente 150.000 muertos oficialmente en México, solo en México, durante los últimos 11 años, desde que se decretó oficialmente la guerra contra la droga. La droga nunca hubiera matado tanto, ni todas las drogas juntas, en muchísimo más tiempo, como está matando el tráfico y todo lo que ello conlleva. Entonces, partimos de una situación, digamos, poco favorable, partimos de una situación que no es la inicial en la historia de la humanidad y es más difícil volver atrás, pero yo idealmente, claro, yo creo que sí, que debemos intentar cambiar la forma de pensar, la forma de actuar, la forma en que se educa a la gente joven en el país y tratar poco a poco de ir recuperando pues esa esencia de lo que debería ser, creo yo, el ser humano. A lo mejor es una visión un poco naif, un poco rusoniana, pero bueno, es en la que creo. Entonces, despenalización, no lo sé, no sé cuáles serían los pasos. Probablemente la despenalización sería una primera medida. Realmente en Holanda, por ejemplo, como ejemplo de tolerancia hacia el cannabis, en realidad lo que existe es una despenalización, existe una regulación del uso medicinal, pero el uso recreativo no está regulado, está realmente despenalizado. En Portugal ya se han despenalizado también las sustancias. Entonces, probablemente fuera un primer paso para no criminalizar a los que probablemente tienen menos la culpa, que son los consumidores, y para también dar pie a una política de educación real más seria. Porque cuando las sustancias están ocultas, cuando la droga sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, es muy difícil abordar ese asunto de manera abierta, de manera clara, de manera objetiva, y sin leyendas, sin falsos mitos, etcétera. Entonces yo creo que deberíamos pasar paralelamente, quizá como primera medida, por unos programas progresivos de despenalización acompañados de programas educativos. Y probablemente ese experimento, que ya se está medio haciendo en algunos países, en Suiza, por ejemplo, o en Portugal, nos pueda dar unas pistas de cuáles pueden ser los impactos de esas medidas a nivel social. Y sí, obviamente lo ideal sería una regulación de todas las sustancias. Creo que sí, eso sería lo ideal en una sociedad ideal. Y a mí me gustaría que viviéramos en una sociedad ideal. Entonces, es una cuestión de ir dando pasos, pero probablemente estoy de acuerdo en que una despenalización acompañada de programas educativos serios probablemente fuera la primera medida que se pudiera ir implementando progresivamente. Una opinión personal. Vale, muchas gracias. Nada. Bien. Bien, damos por acabado ya el encuentro sobre neurociencia de drogas, ver cómo actuaban las drogas en el cerebro. Damos las gracias a Manuel Guzmán por su espléndida intervención y a todos ustedes por su presencia y participación. Yo creo que el debate y el coloquio ha sido muy interesante. Os recordamos que el 18 de octubre tendremos la segunda conferencia, a la cual estáis todos, claro, naturalmente invitados, aunque recibiréis el recordatorio en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias.